Buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo. Chavales, empezamos nuevo juego, sale mañana, Saga of Sins. Es un juego pues de producción alemana, un indie alemán, un plataformas con un aspecto único, con un aspecto de titilleras, que no es que no se haya visto antes algo parecido, pero tiene un arte bastante llamativo, que mola bastante, está guapo. Vamos a ver qué tal está lo del volumen. Muy buenas, Cristian, me vas a ayudar con el volumen, ¿verdad? Porque yo creo que va a hacer falta poner algunas cosas. Ahí está. De momento lo dejamos ahí, al 90%. Si ves que está bajito, me lo dices, porfa. Y vamos a empezar. Hemos hecho un 4% porque he probado el juego. A ver qué tal estaba. Y no sé si jugarlo en fácil, normal o difícil. No sé cómo queréis. ¿Normal? ¿Difícil? Ahí estoy dudando, ¿eh? ¿Se escucha bien? De momento oyes la musiquita. Bueno, se oye bajita ahora. Cuando empecemos el juego se verá. Si no, le damos para probar el normal. Va. Y vamos para adelante. Un juego sobre los siete pecados capitales. Muchachos. Dark times have fallen. El mundo se ha sumido en una época oscura. Sin has corrupted the people. El pecado ha corrompido a la gente de esta tierra. And in their despair, they have sought refuge in profane beliefs and wicked deeds. Crusades and pilgrimages to sacred territories have done little to abate the spread of such vices. A brave cleric has returned from one such crusade to our home village of Sinwell. This village has been stricken by the plague, the Black Death, born from the sins of its people. If Sinwell is to be pulled back from the precipice of hell, this pestilence must be purged. Whatever the price may be. Cueste lo que cueste, hay que sacar a nuestro pueblo de la pestilencia de los siete pecados capitales. Me encanta. Prólogo, el retorno de Cecil. Somos nosotros el protagonista y como bien os comento, pues está basado en el medievo. Me gusta bastante el medievo, ya sé que a mucha gente le gusta más los japonés. Y todo ese arte japonés y que si las katanas y tal, pero a mí me encanta lo medieval. Me gusta bastante lo medieval y está bien llevado, tiene una estética que me gusta bastante y además pues eso, estamos pues sobre el siglo XV más o menos situados, donde pues ya sabéis qué pensamientos había sobre pues la iglesia era pues la máxima administración que había en el estado y sobre las enfermedades y el pecado, ¿no? Y en eso estamos, los pecados capitales me hace acordar Dante's Inferno, qué decencia los infiernos, y tenía que pasar por cada pecado capital. Pues aquí algo parecido. El perrete que majo, ¿eh? Are they not feeding you? ¿Es que no te dan de comer? Toma, here, lo que me ha sobrado de la cena. Se llama Lupo. Que viene de lupus, que es cánido o perro en latín. Parece que los rumores son ciertos. La enfermedad se ha extendido por Sinwell, que es nuestro pueblo. El viaje de vuelta de Tierra Santa ha sido muy duro. Ansiaba volver, pero este ya no es el hogar que conocí. Me pregunto si el maestro Ulrich seguirá por aquí. Y vamos a ver dónde está el maestro Ulrich. Abrimos la puerta y pasamos a ver al maestro Ulrich. Maestro Ulrich. It's good to see you again. Igual está un poco alto, ¿eh? Maestro Ulrich, cuánto me alegro de veros. Cecil, you've arrived not a moment too soon. Cecil, has tardado mucho en volver. Apologies, Master. The holy wars have left me worse for wear, and traveling no longer comes easily.
Lo siento, maestro, las guerras santas han hecho mella en mí y me cuesta más viajar. ¿Me esperabais? Me enteré de que tu cruzada había terminado. Supuse que no tardarías en volver. Es una bendición que hayas vuelto después de tanto tiempo, Cecil. Veo en tu mirada que has cambiado. Supongo que habrás aprendido mucho en el tiempo que has estado fuera. He aprendido a apreciar la paz. Esperaba encontrarla ahí fuera, pero antes de llegar oí el rumor sobre la enfermedad que infesta Singwell. Supongo que te habrás dado cuenta. Nuestro peor enemigo no acecha en tierras lejanas. Es cierto, Singwell sufre una gran enfermedad y me temo que habrá más bajas. Pero ya lo hablaremos por la mañana. Te he preparado una alcoba. La noche es oscura y debes descansar. La gente de Singwell te necesitará, aunque quizá aún no lo sepa. Descansa, por cierto, Cecil. Quiero que te centres en tus obligaciones. No pierdas más el tiempo con ese perro. Vaya. Muy buenas. Voy a bajar el volumen un poco. Porque las conversaciones todavía están un poco altas. Y vamos a descansar. Muy buenas, Miguel Ángel. ¿Qué pasa, tío? Este juego lo tendréis mañana disponible en Steam, en Xbox y en PlayStation y en Switch, en todas plataformas. Parece que la peste ha hecho mella en el maestro Ulrich, pero creo que hay algo peor que lo preocupa. Cielo santo, por fin una cama decente. Llevo meses durmiendo en el suelo duro y frío. Vamos a descansar. Esto pues es el prólogo, estamos empezando. Embrace what comes. Seeker of serenity, do what you believe. Do, above all, question the path set before you. Sueño extraño, ¿eh? Tiene buena pinta. Capítulo 1, Génesis. Aquí comienza la aventura. Nos han introducido, pues, un poquito la historia. Ese sueño ha sido más extraño de lo normal. El sol ya ha salido. El maestro Ulrich me estará aguardando. Será mejor no hacerlo esperar. ¿Vámonos? Es un título un poco especial, que puedes que te puede gustar mucho o odiarlo. Supongo que has dormido sin interrupciones, casi, aunque he tenido unos sueños bastante inquietantes. No bajes la guardia, los sueños suelen revelarme muchas maravillas, pero el mensajero no siempre es divino. A veces es sagrado. Maestro Ulrich, ojalá tuviéramos tiempo para hablar de tu experiencia en la cruzada, Cecil. Hay mucho que quiero saber de tu viaje por Tierra Santa. Pero debemos actuar con rapidez contra esta peste. Estoy de acuerdo, mis historias pueden esperar. ¿Qué sabéis de la peste? La muerte negra no solo ha arrasado a Singwell, las aldeas cercanas también la sufren. Debemos terminar con ella por el bien del pueblo. Hay que impedir que siga extendiéndose. Sé que has visto muchas cosas en tu peregrinación, Cecil. Habrás sido testigo de la maldad que el pecado ha esparcido por el mundo. El pecado ha traído la peste a este pueblo y solo podrás salvar tu hogar si lo purgas. ¿Qué debo hacer? Tienes que liberar al pueblo de los siete pecados capitales, es la única salvación. ¿Pero por dónde empiezo? Quizá no todos quieran confesarse ni arrepentirse. Cierto, quizá el sacramento de la penitencia no sea suficiente. No, Singwell está perdido. Los métodos convencionales no surtirán efecto. Coge este fragmento de vidrio y repara la vidriera de la capilla. Cuando llegue el momento te explicaré para qué es. Vamos a arreglar esto. Un hombre lobo, una criatura temible. Recuerdo verlo de pequeño, solía poblar muchas de mis pesadillas. ¿Se oye bien? ¿O me tapa la voz el juego? ¿Por qué querrá el maestro Ulrich que lo repare? Debería volver con él. La imagen del hombre lobo vuelve a lucir en la capilla, aunque no sé para qué servirá. El festival de anoche reveló que mucha gente vive bajo el yugo de la gula. Sí, Orrach, ¿eh?
Ya has visto que Bronn bebió demasiado. Creo que casi acaba con lo poco que quedaba del vino de comunión. Debes dar ejemplo y vencer a los demonios que habitan en el pecador. Tendrás que entrar en su mente, Cecil, y expulsar sus demonios. ¿Entrar en su mente? ¿Cómo voy a hacer eso? Hay sacramentos y misterios sagrados que van más allá de los eruditos, de lo que los eruditos saben. Te mostraré cómo entrar en su mente, pero ve con cuidado. Cuando uno invade la mente de otra persona, parece como una entidad hostil. La mente del pecador te verá como un demonio. ¿Por eso me pedisteis que reparase la vidriera? Exacto. En la mente de los pueblerinos te manifestarás como los monstruos que aparecen en las vidrieras de la capilla. Tratarán de luchar contra ti de todas formas posibles. ¿Cómo hemos podido llegar a esto, maestro Ulrich? Este pueblo fue un santuario para la gente buena y fiel. Me volví autocomplaciente y los vicios se adueñaron de este lugar. Debemos extirpar los pecados en nuestra gente, Cecil. Quizá usemos un método extremo, pero es necesario. Una vez hayas limpiado la capilla de los pecadores, vuelve para hablar conmigo. Entendido, haré todo lo que pueda. Vale, hemos desbloqueado la primera vidriera, que es la del hombre lobo, y su disparo triple rezuma ira y posee un gran alcance y velocidad. Aullarle a la luna le enseñó al hombre lobo a crear una frecuencia sónica que puede hacer añicos el cristal resquebrajado para revelar secretos ocultos. Solo tienes que mantener el botón de ataque pulsado y no moverte. Y como cualquier otra criatura, pues doble salto. Vale, perfecto. Pues voy a bajarlo otro poquito. ¿No me deja? No me deja de momento. Ahí está la birra y el tío este. Habrá que meterse en el cuerpo. Creo que la cabeza me va a estallar. ¡Déjame en paz! Allá voy. Espero no arrepentirme de esto. Perdóname, Bronn. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en él. Vale, ya estamos. Perfecto. Pues vamos a los ajustes. Y yo creo que... si está abajo, me lo decís. Si está abajo, me lo decís, pero yo creo que está hasta alto. Tampoco quiero que esté bajo del todo, ¿eh? Igual se oye bajo ahí. No lo sé, no lo tengo claro. Eso me decís. Avance los logros, caza tesoros. Uno de 111. Hay 111 logros. Tócate los huevos. Mantén pulsado el botón de ataque sin moverte para hacer añicos las paredes agrietadas, como bien habíamos dicho antes. ¿Soy Chachi? De puta madre, me alegro, tíos. Otro logro. Dos de 111. Es que hay 111 logros, ¿eh? Vale, pues venga, vamos a meter aquí candela a los demonios. Enhorabuena, has matado a 4 enemigos y has llenado tu indicador de arremetida. Usa ya una arremetida potente. Con LT o RT. Y haces el doble de oro por cada bicho que pillas. O sea, si matas varios, mejor. Un por dos, por ejemplo. La paloma, pues te recarga la arremetida, ¿vale? Y te la vuelven a recordar lo del oro y tal. El juego tiene su rollo, ¿eh? Tenía que haber hecho doble puntuación aquí. Pero bueno. Tres. ¡Dinerico! Me han dado una hostia. Porque soy muy listo. Soy muy listo, mamá. Muy buena, Fenrir. Uf. Venenaco. Toma, hombre. Putos bichos, ¿eh? Hay que intentar esquivar los gargajos verdes esos. Vale, tenemos un tesoro aquí escondido. Otro logro, 3 de 111. Thank you.
¡Otro logro! Aquí hay logro por cada cofre que coges, ¿eh? Me he quedado sin alguna moneda. Pues a ver cuánto cuesta, eso es cierto. A ver si hay algo por aquí. Están todos los cerdos, están borrachos. Vale, que le demos ahí. ¡Ea! ¡Vamos! ¡He matado solo dos! ¡Qué putada! Estas barricadas parecen inflamables. ¿Aún no puedes incendiarlas? Pues vuelve más tarde con otra criatura. Vaya, hombre. O sea que de momento no podemos quemarlo. Me acaban de dar una hostia. ¿Están las monedas abajo o arriba? Hostia, me quedo sin las monedas. Me quedé sin las monedas, tío. Joder, pero aquí qué hay. No puedo subir a ningún lado, no puedo pasar. Y eso habría que incendiarlo, la paja esa. Toma ya. Hostias. Me ha quitado como tres cuadros, ¿eh? Uy, jodido. Yo creo que me hice un perfect cuando lo probé. Pero bueno. ¡Toma! Pollota de goma. ¡Toma ya! Hay un cofre aquí, tío. Otro logro. Cofre escondido. Exorcise. Vaya, hombre. ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? Yo también quiero jugar a ese, ¿eh? Vamos a ver si hay algo escondido aquí. No hay nada. Bueno, pues primer nivel superado, tíos. 20 pavos. Yo creo que va a costar 20 euros este. Y en Steam va a costar 20 euros con un 10 o un 20% de descuento. O sea que va a salir por 18 o por 16. ¿Qué pasa con la inmortalidad de tu alma, Cecil? ¿Vale la pena salvar a los que ya están malditos? ¿Aquellos que se lo merecen menos que tú? Un momento, ¿cómo he llegado hasta aquí? Ese calvario era toda una pesadilla. Bueno, o eso creería de no ser por ese extraño fruto que encontré en la mente de Brom. ¿Qué será? Quizá el maestro Ulrich sepa algo, aunque mi trabajo no ha terminado. El maestro Ulrich mencionó que hay más cuerguistas borrachos en los alrededores de la capilla. O sea que hay más tajaos. Árbol de habilidades. Vale, fenomenal. Esto es... El dragón luchaba asistido de sus ángeles, pero no vencía al dragón gigante. La serpiente primitiva fue arrojado a la tierra. Bueno, lecturas. Vamos a abrir el árbol de habilidades y vamos a ver qué nos podemos permitir. Mejora el disparo del hombre lobo, 1600 en 1440, no me llega. Y aumentar la salud, 700, venga, pues dámelo todo. Otro logro, larga vida Cecil, 1 de 5, avance los logros. 1 de 5, pone ahora, 1700, añade otro corazón, necesitarás más oro. Nada, no puedo, no puedo, pero por lo menos tengo un cachito más de vida, ¿eh? Uno por cada píxel, 18 euros, ¿qué pasa, Pepe y yo? Vamos a ver qué nos dice aquí el paisa. Hay más pecadores atormentando la aldea. Cecil, ve y encuéntralos y luego ven a verme. O sea, ¿no sabes nada? ¿O qué? La puerta está cerrada. Pues hay que meterse en más cuerpos. En este. Estás denigrando, Goldwyn. Tráeme más vino o lárgate.
Venderías tu alma por otra gota de ese vil elixir de uva. ¿Pero qué hay de tu hijo? ¿Es que no te reconcome el remordimiento al pensar en tu familia? Pues me parece que su hijo está triste o está también un poco borracho. Apenas responde, creo que ha llegado el momento. Muy buenas, Luis. ¿Qué pasa, majo? Pues nada, otro cuerpo. Cerdillos ahí. Hostia, los pinchos. Pinchos del infierno, ¿eh? Pinchos pinchales. ¡Hostias! ¡No! Cago en la puta, se ha puesto a mala hostia, ¿eh? ¿Qué dices? Toma, hombre. Mamón. Media vida me han quitado ya. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir como un sucio cerdo. Con los cerdillos esos. Ahí hay algo escondido, lo estoy viendo. ¿Otro logro? 6 de 111. Uf, coge las monedas. ¡No! Si quiero volver a intentarlo. Vaya putada, tío. Si te quedas en los pinchos, se acabó. Directamente. Vaya, hombre. Que está hecho una mala idea. ¡No, corre! ¡Que me come! ¡Me come el pescadito! ¡Hostia! Me están reventando, tío. No puede ser. Muy bien. Estoy muerto. ¿Qué os parece? Estoy tiesísimo. Voy a volver a cascar, nada más empezar. El cofre ya se ha pillado. Voy a dejarme de ansias por dinero. La avaricia rompió el saco, dice. Recuerda que si matas enemigos con la arremetida potente obtendrás doble de oro. ¡Dios! ¡Sí! ¡Me voy recuperando! ¡Soy el puto jefe! La animación del juego... Pero es porque no te... ¿Pero te gusta o no te gusta? ¿Te parece mala? ¿Quieres saber qué peligros acechan debajo de ti? Pues pulsa y mantén. Joder. El bicho este, cabrón. ¡No! Vaya cacho de putada, tío. Hay que hacerlo así, de poco en poco. Estoy jugando a un PC, sí. Porque me dejaron decidir para qué máquina y dije PC. PC. O sea, podía haberlo cogido para la consola que quisiera o para PC. Y al final dije, mira, PC. Ya está. ¿Da puntos? Pues por si acaso dejo esos... ¡Eh! Me aparecerán a lo cabrón alguno. Por ahí. Ese mal rollo da todo aquí, ¿no?
¡Ea! 5. Acaba de decir algo, ¿eh? ¿Tengo que subir? ¿Cómo subo, tío? Ah, mira, la arremetida la puedo utilizar para arriba también. No, eso no lo habían dicho. Tengo que cogerlo en PC. La consola no da para mover. ¡Qué cabrón! A mí me gusta, tío. Me parece chulo. Gorrino. Con barrica de vino. Vale, quiero subir aquí. ¡Toma ya! ¡Vamos! Otro logro. 2000 logros ya. 7 de 112. ¿Cómo que en el chat no aparece que esté jugando este juego? En el Steam. Pues estoy en Steam, ¿eh? Estoy jugándolo ahora, lo ves, ¿no? Saga of Sins en ejecución. O sea, no es pirata ni nada. Vaya, hombre. Y ahí puedo encender una antorcha o alguna cosita. A casa, Tomasa, Nicolasa. Hijos de puta, chaval. Se cuelga mucho aquí. Echan gargajillos. No, he gastado lo que no era. Otro logro. Es lo que mola, que parece que se ha hecho todo de vidrio, tío. Me espiáis, ¿eh? ¡Vámonos! Hostia, esta pared. ¡Cojones! Final del nivel. ¡Vámonos! ¡Venga! Es porque todavía no ha salido el juego. Como no está lanzado, no aparece. No, lo tengo que terminar. Lo que pasa que, claro, esto era novedad. Al igual que tengo que terminar otras cosillas. ¿Acaso la negligencia de Goodwin hacia su familia es peor que la indiferencia del señor hacia sus hijos? ¿Qué padre responsable observa cómo sufre su creación y no interviene? Nos van dando leyes de moralidad. Aquí, poco a poco. ¡Chavalotes! ¡Dedito para arriba! El Maloney se pone muy contento. No sé si llegaré a acostumbrarme a esto, pero no hay tiempo que perder. Debo buscar a otro pecador. Esa frase no sé si servirá para algo en un futuro. Árbol de habilidades. Ya tengo dinero por lo menos para permitirme un cuarto proyectil. Puede venir bien. Voy a comprar un cuarto proyectil.
Cecil despiadado. Logro desbloqueado. Muy buenas, Javier. Hay alguien en el confesionario. Hace mucho tiempo que no me confieso, quizás sea el momento de hacerlo. Vamos a ver. Perdóname, padre, porque he pecado. Y a un pecador detrás de esto, detrás del seto del patio de la capilla, y me temo que lo juzgué con demasiada dureza. Nuestro deber no es juzgar. Lo sé. Pero ¿cómo se puede salvar el alma de un pecador si no? Pues juzgando, ¿no, cabrón? Todos acabaremos siendo juzgados, pero no todos se salvarán. Arrepiéntete y te absolveré de tus... Hostias, se ha ido. Al menos ahora ya sé dónde encontrar al último pecador. Detrás de los setos. ¿Está ahí zurrándose la sardina o qué? Hay más pecadores atormentando la aldea. Cecil, ve y encuéntralos y luego ven a verme. ¿Será por aquí? La puerta sigue cerrada, tengo que salir. Vale, que al final es todo así. De aquí no se puede, ahí hay un niño. Recuerdo cuando David nació, un par de semanas antes de irme de Singwell. Aún es un crío, es incapaz de comprender lo que es un pecado y menos aún de cometerlos. O sea, es... Sí, el alma de David es pura, no es necesario que entres en su mente, pues no es un pecador. Aunque si entras, quizá encuentres algo que te ayude en tus próximas misiones. Pues espera, tío, mi padre aún no ha vuelto, pero vuestras palabras me dan esperanza. Seguro que volverá pronto. Sí, 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 sí. Aunque eso de meterse en el cuerpo del niño es un poco... suena feo, ¿eh? Hola de nuevo. Entra y sal de las mentes inocentes tanto como quieras, ya que quizá no puedas desentrañar todos sus misterios aún. O sea... Vamos a ver qué es lo que hay aquí. O sea, no puedo hacer nada porque no puedo prender fuego a eso. Uno. Dos. Tres. Cuatro, cinco. Y seis. Y una puerta. Y un cofre. ¡Venga! O sea, por lo menos podemos hacer algo. Hemos cogido un cofrecito. Y ya no podemos hacer más. Vámonos. Necesito fuego para poder prender todo eso. ¿Quién sois? Soy yo, Cecil. ¿No me reconoces? Rivard. Viniste a despedirme cuando me fui a las cruzadas. Me ayudaste a ser valiente y confiar en mí. Rudyard. Sí, claro. Y yo soy Ricardo Corazón de León. No, mejor aún. Soy San Juan el Bautista. No me engañéis, joven. Cecil murió hace mucho. Creo que la bebida te confunde. Rudyard. Pero antes... Eras bueno conmigo. Ojalá pudiera compensarte por la caridad que me demostraste. Va adentro. Buenas, Víctor. A Pepe no le gusta, ¿eh? Hogisimus. ¿Jefe? Jefe. Jefe. Me va a reventar. Me va a partir el culo. ¿Cómo se mata esto? ¿Está ahí en el fondo? Ah, que tengo que... Mierda, ya no hace falta que intente averiguar cómo va. ¡Dale ahí, dale ahí! ¡Cabrón! ¡En las patas! Puta. Vale, me acaba de... ¡Vamos, muere! ¡Muere, cerda!
Bueno. ¡Superado! Sí, últimamente anda bastante paradico. ¿Cuánto tiempo seguirías luchando si supieras que jamás alcanzarías la victoria? El pecado jamás se podrá erradicar por completo. La humanidad nació en el pecado y al pecado volverá. Bueno, y muchas más cosas. A mí lo del pecado me da un poco más igual. Pero otras cosas no. Este vaivén constante entre sueños y la realidad ya cuesta discernir qué es real y qué no. Pero creo que ya he encontrado a todos los pecadores. Debería ir a ver al maestro Ulrich. Esto sigue siendo la misma frase. Y aquí digo yo que podré mejorar la vida, aunque sea, ¿no? ¡No me llega! ¡Hostia! ¿La que se ha liado aquí? Ah, vale. ¿Qué diantres ha sido eso? Me gusta más cuando los sueños solo aparecen mientras duermo. Te estás metiendo en terreno farragoso, amigo, ¿eh? ¿Quieres entregar los frutos prohibidos que has recogido? Por supuesto. Maestro Ulrich, he encontrado a los pecadores de los alrededores de la capilla. Los he librado del pecado. Bien, has hecho un buen trabajo, Cecil. ¿Has encontrado algún artefacto en sus mentes? ¿Artefactos? Pues sí, este fruto. Parece ser algo simbólico, pero no alcanzo a comprender su propósito. ¿Uno? Ese fruto viene del mismísimo jardín del Edén. Es el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo creo que se los jala este y es el puto demonio, ¿eh? No puede ser. ¿Cómo ha acabado en las mentes de los pecadores? El primer fruto prohibido fue el medio que usó el diablo para tentar a la humanidad. Con un bocado bastó para cometer el pecado original que provocó la caída de la humanidad y la expulsión del jardín del Edén. Pero había más frutos en el árbol del conocimiento que desaparecieron de forma misteriosa. Se rumoreaba que el diablo los robó para su propio beneficio. Ahora sabemos que Sinwell también ha caído en la tentación. El mismísimo diablo ha corrompido al pueblo de Sinwell. Creo que esa conclusión ya queda obsoleta. Debemos encontrar los frutos prohibidos que quedan y destruirlos. Solo así lograremos que el diablo deje de sumir a Sinwell en el pecado. Pero antes de continuar, Cecil, ¿cómo lo llevas? Pues aún no lo sé. Sé cuál es mi objetivo, pero creo que el miedo se ha internado en mis pensamientos. Es más que comprensible. Estarás exhausto. Bien, creo que has obtenido suficientes fragmentos de vidrio para reparar otra vidriera. Hazlo y luego descansa. Aún queda mucho por hacer. ¿Le damos? Es un plataformas, un acción platformer. Víctor, tío. Gárgola desbloqueada. Has desbloqueado la segunda vidriera y has liberado a la gárgola. Su aliento de fuego arrasador posee un alcance corto, pero es muy efectivo contra enemigos voladores. Algunos objetos como las cajas o los braseros pueden prenderse con el aliento de fuego de la gárgola. Puede servir para despejar el camino o resolver enigmas. A partir de ahora podrás cambiar de criatura con LBRB. ¡De puta madre! Usar una gárgola. ¿Es necesario que introduzca este horror en la mente de los pecadores? ¿No hay otra forma de llevarlos hasta la luz sin sumirlos en esta oscuridad? Algo pasará, algo pasará, algo pasará, amigo. Algo pasará. Y otro sueño. ¿Por qué las vidrieras de la capilla están decoradas con demonios? Porque no es la capilla. Porque estás ayudando a que esto... ¿Estás haciendo un ritual satánico, amigo? ¿O no? No lo sé. Pero iremos viendo. Con todo lo bello que hay en la creación, tanto en el cielo como en la tierra, ¿por qué decidieron usar las imágenes de estas abominaciones infernales? Te lo preguntas, pero has ayudado ya un poco y te lo vas a cascar entero. Luego a ver qué pasa. Capítulo 2. Salvation. Salvación. Hay más almas que salvar. Debería ponerme en marcha. Es como el superhéroe de la iglesia, tío. He visto algunas caras familiares holgazaneando en el mercado. Quizá el festival haya terminado, pero parece que nadie quiere volver a trabajar. Y claro, eso es pecado, ¿no? Bendito pecado.
¿Y si me meto donde el lobo? No puedo. ¿Pero los niveles de antes, colega? ¿No puedo repetirlos? Puta madre. Mi padre no ha vuelto, pero vuestras palabras me dan esperanzas. Venga, 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 me voy a meter en tu cuerpo. Toma ya. Bazooka, 10 logros de 111. Solo me quedan 101. ¿Me va a volver a repetir el premio? Ah, coño. Pero es que, claro. Ya estaría. Bueno, pues por lo menos hemos resuelto esto. Está bien. Vamos al pueblo. Hay uno ahí con moscas y todo. Está podrido. ¿Esto es viaje rápido o qué? ¡Ja! Esos malditos juerguistas del festival han convertido el pueblo en una pocilga. Me niego a limpiar lo que han ensuciado. Sí, hay un tieso ahí también, ¿eh? ¿No lo habéis recogido? ¿Eso también lo llamáis basura? Entiendo tu frustración, Borin. Pero hay mucha gente sufriendo con la peste. Todos tenemos obligaciones y todos debemos colaborar. No me vengas con esa, Cecil. Tú llevas años viviendo aventuras por ahí. Yo te he tenido que compartir el pan y el aire con esos patanes. Así que no debería sufrir las consecuencias de su despreocupación. Ni yo tendría que sufrir por tu pecado, pero lo haré. ¡Adentro! 111 cofres, pone ahí. Recoge los 111 cofres, claro, eso es logro. Hostia, ante el puto barro, tío. En el barrizal aquí, colega. Ah, que son dos hostias. Vale, vale. ¡Vamos! 11 ya. Me quedan 100 cofres por encontrar en todo el juego. Vamos bien. Además se cascan como si fueran vidrios. Si hubiera tenido el poder, les hubiera tirado un pedo ahí en toda la cara. No. Lo tengo cargado, ¿no? Mierda. Lo del doble de puntos, al final cagao. Cojonudo. De puta madre, otro logro. Buena suerte. ¿Ya está? ¿Dónde está mi cofre? Otro logro. Voy esquivando los corazones porque si no me tocan de mientras... ¡Hostias! Hijo de la gran puta, tío. Voy a por los corazones de atrás. Pasa que la arremetida o el dash solo por cada cuatro enemigos que matas, tío. Y claro, dices, coño. Otro cofre.
Pero la cosa es que andara ese cabrón. Hijos de puta. ¿Y para qué quemo esto? ¿Que se entra por el otro lado? A ver si pillo dos enemigos juntos, por lo menos. Ahora, ahora. ¡Dios! ¡Buenísima! No jodas. No jodas. De puta mierda, me he quedado sin coger ese cofre de ahí arriba. Muy buena, Silent. Tendré que repetir si puedo. ¡Superado! Me está gustando. Quizá es muy clásico, quizá a algunos no les llame mucho la atención, pero a mí me está gustando, ¿eh? Se dice que la pereza es el pecado más dañino, pero ¿qué tiene de malo no hacer nada? Si hagas lo que hagas, tu alma va a acabar condenada. ¿Qué otra opción queda más que aceptarlo? Podría pillar esa mejora y de momento no tener más vida. Va, venga. Arriesgo. Cecil despiadado, 2 de 6. Vale. Vamos a seguir. Ah, me puedo meter en muerto. Parece que la peste ha cobrado otra víctima. Ah, no. Ese idiota de Geralt sigue fingiendo que aún es el bufón de la corte. De verdad, es una deshonra para las artes. ¿Por qué te molesta tanto Geralt? Robin, ¿en qué te afectan a ti sus malabares? Su santidad me ha encargado un cuadro, pero cuando lo vio, dijo que era blasfemo. Incluso me prohibió enseñarlo en público, pero ¿los actos del bufón no son profanos? Un sabio dijo una vez que para ser mejor no hay que enfrentar tu alma a la de los demás. Y tiene razón. Visualmente es original, tío. Eso es cierto. Vigila tu cartera. Cualquier enemigo que aceche en las mentes envidiosas que te rodeen podría tener celos de tu oro. Así que no las toques o te robarán parte del oro. Hijos de puta. Cabronas. Es como si estuviera preparado para que te reventaran, pero luego te dan un corazón.
hijas de puta. Hostia, estoy petado. Voy jodidísimo de vida, ¿no? Vamos. Muy buenas, Jordan. Ando ocupado, pero dejo el like y el directo de fondo para poner ese granito. Muchas gracias, tío. ¿Qué os parece el juego? A mí me gusta, ¿eh? Ya sé que alguno no será muy santo de su devoción. Pero a mí me gusta, ¿eh? Muy clásico. Igual ahora, pues no es lo que busca mucha gente. Pero... ¿qué habrá allí? Claro, aquí, tío. Uf, me voy recuperando, ¿eh? ¡Vamos! El precio es lo que no te convence. Cuesta 20 pavos. En físico sé que cuesta más. ¡Hostias! ¿Maldito? Ya. Esos me roban la pasta, ¿eh? 40 euros es en físico. Va a salir por 20 hasta donde sé y por lo que han dicho aquí también, ¿eh? Sí, porque 40 sería caro, ¿eh? El juego está muy bien. Pero claro, igual 40 es caro. Pero que en digital está a la mitad, ¿eh? Oh yeah. Otro cofre. Exercised. Ala, venga, acumulación. Ahora abajo ya verás cómo hay que montárselo. Sí. Hostias, ya verás ahora. ¡8! Chaval, logro desbloqueado. Muerte con arremetida por 8. Igual no es muy largo. Tendrá rejugabilidad para conseguir todos los logros y tal. Pero no tiene pinta de ser demasiado largo. ¡Vamos! ¿Es que la envidia no sirve para nada? Si no deseamos lo bueno que tienen los demás, nos condenamos a la miseria, ¿no? Ya, pero eso lleva cosas feas a veces, ¿eh? ¿Acaso es un esclavo no codicia la libertad del hombre libre? Es diferente. Cabrones. Aquí cada uno justifica las cosas como quiere. $1,600, $2,400, $1,700. Cago en la puta, me ha faltado un poco. Claro, tengo que hacer más arremetidas, pero las guardo porque a veces puede ser necesario guardarlas.
Porque no sabes cuándo te puedes dejar un cofre o mierdas, variopintas, me cago en la puta, tío, otra vez. Mal rollaco, ¿eh? Geralt, la última vez que supe de ti eras el bufón de la corte de Lord Joffrey. ¿Qué te trae de vuelta por aquí? Querido Cecil, eso fue hace casi una eternidad. Los bufones son muy apreciados por su humor, no por su sinceridad. Joffrey no apreciaba mi sátira. Gracias a Dios puse pies en Polvorosa antes de que fuera tarde, porque si no le pasaba el cuchillo. Ahora estos tiempos tan difíciles me han devuelto a mis inicios humildes en Singwell. O sea, mendigar en la calle, ¿no? Me alegro de que hayas vuelto. Necesitamos fuentes de alegría y de verdad a partes iguales. Bien dicho. De momento quiero mejorar con los malabarismos. Pa' dentro. Pa' dentro. 111 cofres y recoge el tesoro podrido. Ya, ya. Dices tesoro podrido. Pero me he dejado un cofre. ¡Me he dejado uno! ¿Qué cojones? O sea, ¿me estás contando? Voy a meterme otra vez en su cuerpo, ¿eh? Dime que hemos llegado. ¡Sí! Había un cofre. Había un cofre. Perras. Joven. Había otro... Había oído que habías vuelto. Cómete una manzana. Invita a la casa. Pero solo si prometes comprarme una fanega para el maestro Ulrich. Eres muy generosa, Orla. La última vez que te pedí una manzana era un niño. Me amenazaste con cortarme el brazo. Eso es imposible. Lo recordarás mal, Cecil. Pero tampoco puedes esperar que sea generosa cuando tengo que alimentar a mi familia. Las vendes el triple de caras que en el pueblo de al lado. Lo único que has estado alimentando es tu avaricia. ¡Pa' dentro! Cuidado con las monedas avariciosas. Las monedas avariciosas pueden salir de algunos enemigos y cofres. Estas agotarán tu indicador de oro. Así que no te dejes llevar por la avaricia. ¿En serio? Hijos de puta. Ni se te ocurra bañarte en el río de oro que inunda esas catacumbas. Te matará. O sea, las monedas moradas, olvídate de ellas. Esas son las malas, ¿no? Ahora tengo que andar con cuidado para coger las putas monedas. Fantástico, ¿eh? Hijos de puta. Cofre malo. Malo. Cofre malo. No. Mierda. Puto bicho cabrón. Cofre. Hostia. Voy a morir. Uf. Estas son de las buenas, ¿no? Espérate, espérate, que no casque. Uf. Es que me veo el culete ahí bien pinchado, ¿eh? Hostias. No me permitía saltar bien, ¿eh? Cuando lo intenté ahí, si la cagas una, te comes dos seguidas.
Son varios niveles por pecado, 4 niveles en principio. ¡Ah, qué bien! ¡Vaya hostia, eh! Medio muerto. ¡Yo muero! ¡Pero podéis parar, cabrones! ¿Estoy muerto otra vez? ¿En serio me lo estás contando, tío? Muy buena. Perros del infierno. Me tiro. Claro, ¿cómo paso por allí? No puedo. Uf. Vamos a ver. ¡No! Me morí. ¡Puta madre! Casi me caigo. ¡No! Vale, tengo controlado esa parte. Lo que pasa es que aquí no puedo bajar aquí agachándome. Tengo que meterme de otra forma. Y complicado. Sí, pero ríete que parece fácil. Y está hecho para joderte la vida. Para que sea más difícil de lo que parece, ¿eh? No. Putos cofres malditos. ¿Puedo hacer dos dashes? No, no puedo hacer dos dashes ni de coño. Me cago en la puta.
hombre. Sí, claro. Porque las monedas azules son las monedas de la avaricia. Y si no, te quitan toda la pasta por avaricioso. Tenía que hacer una arremetida, ya sé por qué todo mal. ¡Todo mal! Pues claro, yo que soy un poco avaricioso, sí me voy a hacer a estos. Que dan pasta. Pero esquivando, pues, la avaricia. Porque necesito subir de nivel las habilidades. ¡No, hijo puta, tío! Es que... hay una cosa que me tiene loquísimo. Aquí. No, tío, que me van a acabar dejando sin pasta. Es más jodido de lo que parece. Es que parece más fácil, pero es que es clásico. O sea, todo lo que tiene el nombre de clásico es jodidillo. Hijo, es que se queda ahí petado, macho. Tengo que hacer un dash. Lo que no sé si tengo para hacer dos. Hostia. Vale, así era. Pero es que parece más sencillico. Y ahí no sé si habrá copios escondidos, ¿eh? ¡Vamos! Pero en eso va a consistir el juego, que luego se va a poner imposible. Ahora de momento, pues, tiene sus partes. El peso de tus actos sobre tu alma aumentará con cada alma que salves. Una frase esta vez, nada más. Se les acababan ya. La frase de antes, ¿no? ¿Le subo la vida o le meto más un quinto disparo aquí? No, vida, ¿no? Otro logro. Y para además como que no me llega. ¿Faltaría algo? No tengo claro. Falta esta. Ay, Cecil, si un caballero lleva mis cosas a mi casa, estoy exhausta. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Cómo le va a Walter? Bah, ¿a quién le importa? Desde que nos casamos no mueve ni un dedo. Qué ganas tenía de descansar un poco. No te culpo, Ermengarde. La inacción puede aparecer en cualquier momento y sin previo aviso, pero debemos acabar con ella lo antes posible. Vagancia. Puta vagancia,
De hambre. Lo gasté para nada, llevo 24 cofres, pero falta un mogollón. A ver si aparece un puñado. Puta madre. ¿Pero qué dices? ¿Cómo me ha podido dar ahí? Escondido, sí, pero como cojones. Los pinchines. ¿Había algo arriba? Es posible. ¡Hostias! Llegué. ¡Vamos! Otro logro. Vamos a pillar la palomita esta, ¿no? ¡No! ¡Hostia! Le he dado sin querer. No, tío. En la mente del perro, venga. Joder, la señora, tío, me he salido. ¿Y qué? ¡No llego! Voy a volver a repetirlo otra vez. Tengo que hacerlo de nuevo. Sacarlo. Y me lo zampé. Me quita dos corazones, ¿eh? Una hostia.
Oye, si tiro para arriba, que puedo volver a probar, porque como siempre me la dan. No hay nada. Vale, perfecto. Ahí me está gustando, está entretenido. No pasará la historia, posiblemente, pero me parece que está bien. Correcto. Diferente. Otra experiencia. Hostia. Claro, lo que pasa que es que lo que quiero es volver a hacer lo otro. Que es donde están las cosas escondidas, es lo que toca. Ea. Toma, Crucify. Quién sabe, igual me lo crujo. Claro, hacerlo todo, todo, todo 100% igual no, pero me lo crujo fijo. O no. ¿Y qué habrá aquí abajo? Es que claro, un temaco, ¿eh? Pero es que ese cofre lo quería. Otro logrito. Vamos, se viene algo gordo, ¿eh? Viene algo gordo por aquí. ¡Toma! Me cago en la puta, es que tarda un tiempo en embestir. Es por eso. ¡Oh, puta! Hostia, casi me da, ¿eh? Casi me da ahí, pero me agaché en el último momento. Está entretenido, es como un Super Mario eclesiástico. Hostia, voy bien. Fantástico. ¡No! ¡Puta madre, chaval! ¡Que esto va a toda pastilla! ¡Vamos! And yet,
No obstante, la pereza no consiste solo en la inacción. Es un pecado que se disfraza del camino fácil, la ley del mínimo esfuerzo. ¿Quién puede culparte por hacer lo que te mandan en vez de investigar cuál es la verdad? La pereza es jodida, ¿eh? Pero no porque crea en la iglesia eso, es que es jodida, es jodida. Venga, un poco más de vida. Ya está. Cecil 3 de 5. Perfecto. ¿Queda más? Yo creo que no queda más. Voy a hablar con el paisa. ¿Por qué me puedo meter aquí? ¿Ahora soy yo? ¿Tenéis un momento para confesarme? Sí, he pecado. Les he robado a algunos enseres de valor a sus dueños. Entiendo, como ya sabrás, robar es un pecado muy grave. Lo sé, pero quiero expiar mi pecado. Quiero donar parte de lo que he robado a la capilla. Podréis encontrarlo oculto en la fuente de la plaza. No sé si la capilla puede aceptar objetos robados. Aceptadlo. No puedo devolverlo y podría veniros bien. Debo marcharme, rezad por mi alma. Claro, pero si voy por el dinero yo soy codicioso, entonces también. Voy a hablar con este. Hay más pecadores, P y Aldo. Claro, si voy a la fuente y cojo eso... ¡Vamos! Ojalá aparezcan mujeres encueradas. Perfecto. ¿Cuándo sale para Play el Nine Gears? Pues claro, es un tema. Claro, dinero, tío. Es que si lo cojo es avaricia. Y el perrito... Mira ese qué cara de vago que tiene. ¿Te lo puedes creer, Cecil? Me han pedido que ayude a los apestados, pero ¿qué hay de mi salud? ¿Y si me contagió? Lo siento, Durwin, pero eres el único sanador que hay en Singwell. Esta gente depende de ti y ahora más que nunca. Para eso, prefiero vivir con los leprosos. Tendría más oportunidades de seguir vivo. Me temo que tu inacción es hacer daño. Va adentro. Yo, tío. ¿No sabéis todavía que Silent aporta en el canal con su cuenta? Claro. Y joder, se agradece. Por eso estamos jugando a Ghost of Tsushima también, que lo tengo ya aparcado, pero seguiremos dándole. Es de su cuenta. Yo no lo compré, no es mío. Y el Dead Space Remake también salió de ahí. Yo tampoco lo he comprado, no lo tengo realmente. Yo tengo los juegos que os enseño que digo que me he comprado. O sea, que tengo que llenar esto de nubarrones. Hijos de puta. ¡Vamos! Que crezcan más. Digo yo que será así. Todo mejor para esto, ¿eh? Pasa que me van a reventar, tío. Me parece más fácil. Pero que ya los dedos no me dan. Yo difícilmente me resistiría a la lujuria. Pero dicen que es malo, dicen por ahí. Las malas lenguas. ¡Vamos, jefazo! Fácilmente pueda durar 4 o 5 horas este juego, quizás 6, no lo sé. El humilde sanador solo temía por su vida, parece que los únicos que no pecan son los que no los que duermen. Claro, por eso no pecan, porque están todo el día durmiendo.
That's all the sinners I've been able to track down. Esos son todos los pecadores que he logrado encontrar. El maestro Ulrich querrá que le entregue los frutos prohibidos que he recogido. Vamos a ver. Oh, maestro Ulrich, parece que se está confesando, no debo interrumpirlo. Ten paciencia, tengo suficientes, pero tendré más. Cumpliré con mi palabra, sabes que no deberías ponerla en duda. Lo sabía. El maestro Ulrich se ha ido, pero el confesionario sigue ocupado. Un fragmento de vidrio. ¿Con quién hablaba el maestro Ulrich? ¿Qué quería ese desconocido? Cabronazo, ¿qué me ocultas? ¿Quieres entregar los frutos prohibidos que has recogido? Si le digo que no, puedo repetir niveles, ¿no? Claro, que es lo que... No. Cacho de vidrio. ¿Dónde puedo ponerlo? No sé, os tengo que dar sí o sí, ¿eh? Es que yo temía que saliera caro, ¿eh? En Steam creo que son 20 euros y saldrá pues con 10 o 20% de descuento, ya os digo, a 20, a 18 o 16 euros la primera semana. Eso creo, ¿eh? Maestro, he visto una sombra. Era la de un hombre extraño que me rodeaba por la capilla. No podemos perder tiempo con rumores inútiles ni alarmismos. Cecil, di lo que tengas que decir. Bien, pues os lo confesaré. Maestro, os he visto hablar con un desconocido del confesionario. ¿Qué tiene de especial? Singwell es una intersección. Por aquí pasan muchos forasteros. Algunos son menos corteses que otros. Bueno, vayamos a lo importante. ¿Tiene los frutos prohibidos? Sí. Eso es lo que le interesa. Sí, se lo voy a decir. Hombre, que a lo mejor luego es un malentendido. Bien, debemos centrarnos en lo que importa de verdad, Cecil. Creo que ahora tienes más fragmentos de vidrio. Hay otra vidriera de la capilla que reparar. Cuando acabes, te sugiero que descanses un poco más. Pronto aparecerán más pecadores. ¿Y esa última qué? Y ahora nos transformamos en otro... ¿En un grifo? Grifo, tío. Se ha arreglado la tercera vidriera y ahora el grifo está disponible. Su implacable disparo extendido posee un gran alcance y cubre una gran zona. Trepa por las paredes especiales cubiertas de vid para elevarte, descubrir secretos o aventajar a los enemigos. El poderoso grifo, una bestia noble de no ser por su gran apetito de hígado humano. Y ahora debo encarnarme en él. Al lío. Sí, en Eneva Instant Gaming o... tengo un par de enlaces. Tengo un enlace a Instant Gaming y tengo otro enlace a Gamibo, por ejemplo. Y ahí ayudáis al canal si compráis allí, chicos. Antes de que el mar se separase, un hombre llamado Ezra amó mucho al Señor. Desafiando ese destino, el diablo afirmó que Ezra solo le era fiel porque lo colmaba de bendiciones. Así que el Señor le permitió al diablo que pusiera a prueba la fe de Ezra. Ezra sufrió mucho, perdió su ganado, su hogar, la salud e incluso sus hijos. Pero aunque estaba destrozado, siguió creyendo en el Señor. Ezra recibió una recompensa por haber superado la prueba del diablo. El Señor le devolvió el doble de lo que había perdido. ¿Esto es Abraham? ¿Podría ser? Es que no sé de estas cosas mucho, ¿eh? Eso es, cojones. Haced caso a Selen, que sabe lo que dice. Y hombre, pues... Porque el señor había sudado de la fe de Ezra. ¿Dudado? Vale, es que... Si el señor lo sabe todo, ¿de verdad es necesario que hiciera sufrir así a Ezra? Pues porque la religión nos la hemos inventado los humanos y servía para algo. Pero es una invención. Revelación, capítulo 3. Me gusta. Tiene algo de mensaje y bueno, ¿creéis que no? Y se mantiene laico, que es lo importante. Esas malditas pesadillas no me dejan dormir bien, pero no negaré que guardan algo de verdad. Lo que decía, el maestro Ulrich ha sido honesto conmigo, eso quiero pensar, pero a veces me pregunto si me oculta parte de la verdad. ¿De verdad está bien asaltar la mente de los pecadores con esas apariencias demoníacas? Pero claro, la peste es un mal peor que los demonios en los que me encarnan para manifestarme en sus mentes. Sí, si tuviera otra opción no dudaría en tomarla, pero no es el caso. Ya, pero es que estás consiguiendo el fruto prohibido de Adán y Eva. Y te ha dado una justificación que a mí me parece que es un poco mentira, 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 mentira. Mira, 6.666.
¿Eh? ¿No suena nada? ¿Por qué puedo mejorar ahora esta? Ah, la arremetida del bicho este. La polla. Bueno, que no tengo un duro. Debería volverme avaricioso, ir a la fuente y coger lo que hay. Ah, claro, pero es que estas mentes puedo acceder. A ver, lo del niño creo que ya estaba todo hecho, pero vamos, yo qué sé. No, es que este era de prueba. El primero. ¿Sigue viendo la fuente pasta? Menos mal que no. A ver este. Ahora estamos hablando de los malabarismos, dice. Vamos a ver. Ah, pero ese también lo tenía hecho. Así que me la pela no hacerlo. Bueno, sí, sueltan algo de dinero, ¿no? Cada vez que hago esto. Pues coño. Vamos a repetir. Vamos a repetir. Porque si suelta pasta sí o sí. Vamos a hacerlo bien. Si te ves jodido de pasta, por lo menos puedes intentar esto. Bueno, el cofre ya lo habíamos sacado. Pan y cosas pudriéndose. Y aquí está el perrito. La arremetida, la gran arremetida del grifo, tío. Va a servir para esto. Estoy seguro. No, porque además hay que subir de nivel las arremetidas para conseguir esto. Lo acabo de ver. Perrito Gati, ¿eh? Hostia, ¿este qué hace aquí, colega? Luzwin se llama. Ah, Cecil, ¿qué haces aquí? Podría preguntarte lo mismo. Cagando. Solo quería calmar mi sed. Además de no tener vergüenza. ¿También mientes? Venga ya, no seas tan aburrido. Solo estaba echando un vistazo. Mirar no le hace daño a nadie. Apuesto lo que quieras a que las mujeres a las que observas no piensan lo mismo. Quizá podrías preguntarle si les gusta que observes lo que hay bajo sus vestidos. No todos nacimos con carisma o buena apariencia. Así que búscate a otro al que fastidiar con tu superioridad moral. Eres un pervertido y un sinvergüenza, Luzwin. Pagarás por ello. Libera a los pecadores pertinentes para acceder al nivel de jefe de pecado. Este es el jefe. Porque es el más pervertido de todos. O que el perver, ahí. ¿Y este? No tienes buen aspecto. ¿Cómo puedo ayudarte? Es demasiado amable, Cecil. Hacer guardia con ese tiempo no me ha dejado, me ha dejado baldado. Eso es todo. O eso espero. El sanador no quiere echarme un vistazo. Sí, porque es un cabronazo. Es posible que aún venga a ayudarte. Aguanta, Melius. Vamos a ver, este es de los buenos. Claro, eso digo yo. ¿Por qué no este? ¿Por qué no este? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no puedo llegar? Hostia, ¿en serio? ¿En serio la única manera de pasar es así, echándole cojones y mucha, mucha paciencia? Como le está... Es una forma de dejarnos caer que el otro también está jodido ahí de hacer guardias hasta la polla. Y nosotros tenemos que acabar hasta la polla también. Si queremos el cofre...
Tenemos que aguantar el puto suplicio. Hostia, no veo el momento en coger lo que dé, ¿eh? Y como luego salten las monedas para allá y tenga que ir detrás de ellas, voy jodido. Pero mirad, la perseverancia. Se consiguen las cosas intentándolas. Coge todo. 28 cofres. Hasta 111 me quedan un montón. Lo que pasa que es que igual después esa puerta hay más. Y tenía que haberle echado más ganas y más tiempo. ¿Qué os apostáis? A ver, este que está sonriente. ¿Has venido por las cajas para el maestro Ulrich? Huevos para la celebración de la resurrección. No me ha dicho nada, pero se los llevaré. Bien, pues solo falta el pago, aunque me temo que la cantidad que pagó Ulrich el año pasado ya no basta. 30 piezas de plata es lo mínimo que puedo aceptar, Cecil. ¿30 piezas? ¿Vendes huevos u oro puro? La culpa es de la peste. Entiende que es un momento delicado. Además, por desgracia, soy el único granjero de pollos que queda en Singwell. Y veo que los usureros abundan. Estos huevos son para los pobres y los hambrientos. Eyrolf. Antes solía respetarlo. Oh, puta, avaricioso, ¿eh? Ahora, cuando estés al lado, hay un muro. Es que seguro también. Puta mala hostia, ¿eh? Pues fijísimo, fijísimo podría ser, ¿eh? Claro, ahora que tengo el pollo este... El pollo volador... Bueno, moriré. Posiblemente. O no. ¡Joder! ¡Qué cojonudo, eh! Así de a gusto. Lo que pasa es que los anteriores niveles, que no me deja repetir ahora... Había cosas para hacer también con el pollo loco este, ¿eh? Hijo de puta. O sea, el truco está en matar. Matar bichos para conseguir una arremetida. Vale, me quedé. Para conseguir rellenar el marcador y luego darme la vuelta para tener una arremetida. No lo tengo lleno, ¿eh? Hostia, no me jodas. ¿Y dónde está el último bicho para matar? Que no lo quemes, vaya. ¡Ah! Puta madre. O sea, en esta sí me he quedado con ello. No he tenido que volver por más. Hostia, lo que molaría, eso es lo que molaría. Hostia, la jodí, pero ya no llego. Aunque con una arremetidita. Vale. Hay que subir más. Venga, tío. Hostias, pero vamos a ver. No entiendo. Hostias.
Hemos quedado aunque lo he pillado, ¿no? Hay un cofre aquí, tío. Que si me lo dejo. Claro, es que da miedo. Porque dices, hostias. Toma. Faithful. No. Que me callo. Es que igual es al revés, ¿eh? Lo voy a quemar. Que ahora tengo que ir al revés. Joder, qué putadón, tío. ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Me cago en la puta que lo parió! ¡Qué hijos de perra, chaval! Perdiendo pasta. Yo no me esperaba yo eso, tío. Buenas, coloso Arpi. ¿Qué tal, gente? Hostias. ¡No!
Ahora soy con vosotros, Uf. Pasa, tíos. Marroni Gaming. Qué cabrón, Vamos. Cabrones. Mirad, mirad. ¡Pum! Bocadillo a tú. Hostia, había algo al fondo. Para una puta vez que sí. No me digas que no estaba suscrita. Es que a veces se suscribe. ¿Acaso la avaricia no es solo una lucha por tratar de obtener algo mejor? ¿Sobrevivirías al invierno sin acumular cosechas durante el verano? ¿Existiría la medicina si alguien no hubiese deseado prolongar su vida? ¿Conocería la fe si el ansia por la sabiduría no la hubiera extendido por el mundo? Hombre, es una justificación que no me vale, ¿Nunca te suscribiste? Pues hace cuánto tiempo que no entrabas al canal, porque eso lleva ya la hostia. 2000. Dispara 3 proyectiles a la vez, necesitas más oro. Aumenta la potencia de la arremetida, 6000 y pico. Hostias, eso me va a servir para muchas cosas. De momento voy a tener que joder y esperar. Joder y esperar. Vamos a ver. ¿Has corregido tus errores? Siento decepcionaros. He vuelto a robar, pero esta vez fue a una persona rica. Seguro que eso tiene mayor probabilidad de solución, ¿no? ¿Así es como te arrepientes, justificando tus crímenes? ¿Robar es robar? No eres quien para juzgar quién gana y quién pierde. Lo sé, os pido perdón. Quizás si miréis bajo la abeja que bebe, descubriréis lo mucho que me arrepiento. Debo marcharme, rezad para que no vuelva. Claro, y es que habrá varios finales y me imagino que tengan que ver con hacer caso al tío ese y coger toda la mierda que deja o hacer el juego más difícil, ganándome el dinero con el sudor de mi frente, Me dices, ¿dónde la abeja? No sé qué, no sé cuánto está, hostias. Es que coño, me hace falta la pasta, tíos. ¿Peco o no peco? ¿Peco o no peco? Cecil, hijo, tu madre estaba preguntando por ti. Esa pobre mujer trabaja más que una mula. Pero mi madre murió, no importa, debo marcharme ya. Y deja de decir tonterías sobre las cruzadas. Piensa en qué diría tu padre si te marcharas. Rezaré para que el resto de vuestros días estén llenos de paz. Elfrida, no debemos quedarnos atrapados en el pasado. Vamos a entrar, lo que pasa es que estás en ir. Tengo que aguantar la tentación, pero me da una putada. ¿Dónde coño estoy? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué pollas pasa aquí? Es jodido porque es una representación de cómo tiene ella la cabeza. Me ha hecho gracia, me ha gustado. Está un poco borroso. Ah, Cecil, ¿qué haces aquí? Podría preguntarte lo mismo. Pa. Eso ya lo habíamos leído. Y no puedo todavía.
En cuanto peque solo una vez, tendré final malo. Es que estoy seguro. Hay que intentar ser buenos. Venga, los odio a muerte. Creen que son los mejores que el resto. Caperucita Roja ahora es sádica. Pues yo pienso que su corrupción ha destruido a Singwell. ¿No estuviste prometida con un noble como ellos? ¿Y qué más da? ¿No eres uno de nosotros, Cecil? ¿Por qué los proteges tanto? No los protejo, intento protegerte a ti de tu propia ira, Rosalie. Los iracundos son esclavos de sí mismos, pero quizá pueda liberarte. Arpía, arpía cada día. Varias veces, si no. Se ve mal, ¿eh? ¿Te da miedo la oscuridad? Enciende la torcha, Ascon. Pues eso. Y bueno, me dan dinero. Me dan mal. Claro que me da miedo la oscuridad. Si todo está lleno de pinchos. ¡Hostias! ¡Pajarico! Eso es. ¡Hijos de puta! Vale, me han currado. Me han currado. ¿Cuánta vida tiene? Tío, este. ¡Me han matado! ¡Hijo de la gran fruta! Vale, me comí una hostia que me ha quitado media vida. Por cierto. Duro, ¿eh? Al punto de guardado, al menos. No se pira. Voy a tener que matarlo así. ¿Me lo estáis contando? Hostia, yo quiero verte de aquí. ¡No quiero! O por lo menos recupero lo que... ¡Joder! Apurando al borde. Joder, ya se me han cansado los dedos un poco. No es cierto, ¿eh? Mamón. Lo llamaban. 2400 tengo. A ver si hago un poco más de pasta porque no, no puede ser esto. Hostias. ¿Qué dices? Se calienta mucho aquí el pavo este, ¿eh? Cada vez se acerca más. ¡Puta! Pero que me quitan la vida entera casi de una hostia. ¡Tortura! Vaya guante, hijo. Mr. Noguera. Muy buenas. Remate juego me mola más que los de terror. Muchas gracias. De todas formas, este tipo de juegos son más comunes aquí que los de terror y todo eso. Buenas noches, tío. Estoy suscrita desde 2018-2019, por ahí. Sí. Pero lo que preguntaba antes era por otra cosa. Los siete pecados. Uno solo es de novatos. Otro pequeado, mentir.
que por cierto es español, que se llama Hunt the Night. Sí, lo conozco, lo que pasa es que no lo he subido porque ya no puedo subir mucho más. Sé cuál es, sé cuál es. Y bueno, va más con el canal, pues los Metroidvanias y todo esto y tal. Entonces procuro siempre subir ese tipo de contenido. Y ya luego, pues turnar con otras cositas y eso. El juego parece más amigo, más amiguito, más amigable, más guay. Hijo de puta. Pero el juego es bastante cabrón. El juego es bastante cabrón, hijo de perra, ¿eh? Mira, hombre. Pasa que ya no pienso ir para allá. ¿Veis su viejo? Su puta vieja. ¿Y cómo voy yo para allá? ¿Qué me estás contando? Ah, bueno, pero para bajar sí. ¿Por meterme por este agujerico? ¿Qué dices, tío? Es que no me jodas. Y me ha dejado muerto. O sea, me ha dado un golpe y me ha dejado muerto. Y así voy. Y así voy. ¡No! ¡No! Hostia, no me esperaba yo eso. Hostia. Qué simpáticos son, ¿eh? Puto odio. Tienen más aguante los bichos estos, pero que la hostia. O sea que bueno, pajarillo quita. Vamos a ver. ¿Está correcto? ¿Correcto? Vaya hombre. Cofre. Sí, a Arpi simplemente le sirve lo de que yo lo pase mal y eso. Aunque ya escojo yo los títulos normalmente acordes a eso. ¡Toma! Pero mira, tenía que haberlos liberado para hacer otro de estos. Haber hecho un combo, super combo que te cagas. ¿Sabes? Uno de 8, como hice antes. Más pasta, tíos. Pero bueno. Mira, esa vez el fuego ahí viene mejor.
Vámonos. 33 cofres, es cierto. Faltan unos pocos. Vale, el fuego quita más, pero es un poco más mierda en ese aspecto. Hostias. Tenía que haber hecho arremetida. Lo que pasa es que creo que no la tenía cargada, ¿eh? ¿Qué? Por lo menos algo más de oro me darán. Dios mío. La colosal se transforma en mí, dice aquí. Coloso. Todo para un cofre. ¿Merecerá la pena? Bueno, espero que sí. Hostia, ni me acordaba. A mí me parece que el juego está bastante bien. Está bastante aceptable, muy divertido, ¿eh? Vamos, los niveles cada vez son más complejos, más largos, más enrevesados, más difíciles, más completos. Está guay. Se oye correctamente, ¿no? Porque después de tanto tiempo pensabas que encontrarías la paz al volver a casa. Pero no sabías que en vez de traer la paz a Sinwell, traerías el conflicto. La ira de todos los pecados no es el que mejor conoces. Yo puedo pegarte un poco de mala hostia, es verdad. De otras cosas no, pero un poco de mala hostia sí. Claro, lo que pasa es que yo quiero... Segunda arremetida potente. Mejora disponible, claro, ahora sí. La arremetida más larga, pues para luego, si eso. Hombre, ya era hora. Logro desbloqueado. Cecil Uta arremetida 1 de 4. Y me quedé sin pasta. Claro, ahora sí puedo hacer más cosas. A ver, el mamón este me va a decir que siga buscando. Ya puedo meterme en el perro. Vamos a ver, ahora ya podemos. Claro, ahora puedes acumular dos arremetidas, eso tiene sentido. Claro, coño. ¡Yeah! Avancen los logros, cazatesoros 35. Espérate. No, eso va a ser con 3. Es algo. Solo quería calmar mi sed.
Sigo sin poder hacer nada aquí. ¿Este cómo era? ¿Cómo era este paisano? Al de la paciencia. Ah, mira, si vas al revés, andando al revés vas más rápido. Hostia, y ahora lo descubro. Qué guapo. Me encanta. Me encanta la mala hostia que tiene esto. No, no lo veo claro. A ver, este, el pijolín del pueblo. Ese libro debe ser muy interesante. Sí, es bastante revelador. Pero tengo dudas. Tenemos el juicio nublado, nuestro pensamiento es libre. ¿En qué debemos confiar? ¿En la fe o en el destino? Comprendo, aunque quizá no debas comentar esas teorías. Hay quien no se las tomaría demasiado bien. Ah, sí, claro, como siempre. Gracias por tu discreción, Cecil. Nunca dejes que nadie se interponga entre la curiosidad que sientes por la humanidad y tú, Edmundus. No, con las gallinas no puedo, tío. Tía. Hostias. Espera. Vamos a ver. Ah, vale. Puedo ir acumulando continuamente. Eso es. Y aquí hay más escondidas, qué hijos de puta. Mira, aquí hay un cofre, tronco. Búsqueda dentro del conocimiento, indagar, buscar, curiosear. Me ha gustado. Todo tiene un porqué. Está por lo menos bien orientado el juego. Dios santo. Está todo más sucio que una pocilga y apesta. Hay que echar a esa chusma. ¿En qué os afecta? Esos vagabundos promiscuos están empañando la reputación de Singwell. Me jugaría el pellejo a que fue su asquerosidad la que nos trajo esta peste. En este pueblo, los de su calaña no son bienvenidos. Aunque se marchen, su hedor prevalecerá. Y ese es el puto problema de la gente que ya bastante tienen con vivir en la puta calle, como para que estén estos ahí. Pero ya sabéis, supongo que los de vuestra clase son los que deben quedarse, ¿no, noble Lanford? Pero en ese caso, ¿quién os servirá? ¿Quién construirá vuestras mansiones? ¿Arará vuestras tierras? ¿Destilará vuestros licores? ¿Lavará vuestras sábanas y os limpiará los pies? Mis sirvientes, ellos. Vuestros sirvientes son parte de esa chusma, Lanford. Si vuestra soberbia no os cegase, lo veríais. Es que es un mamón. Yo esos los ahogaba a todos. Sí, ira, lo sé. Pero me la pela. ¿Más? Mira, ya tengo una arremetida. Un pavón. No, es no sé. No sé qué pollas son las cosas esas, pero vale. Es un pavo, ¿no? Algo. ¿Cofre? Cofre. Ya tengo 37. El que más mola para así andar por casa es este, ¿eh? El lobo. Qué gran turrón.
se tira el mongolo de él. ¡No! ¡Que es dinero! ¡Dinero! ¡Hostias! ¡Mira qué bueno! Cabronazos, es que algunos quitan bastante, ¿eh? Editar pía, dice. Que bufón y sigue haciendo malabares. ¡Hostias! Lo que acabo de ver. No me acordaba yo de las cosas rotas en las paredes y eso. Que es que tampoco creo que haya visto mucho, ¿eh? O es que estoy tonto. ¡Una puerta! Vámonos. Y hay otra puerta ahí más abajo. ¡No! ¡Va al revés! ¡Hijos de puta! Al revés el mando, aquí. A propósito está hecho, ¿eh? Y ese, ahí hay un cofre escondido, pero no sé cómo llegaré. Hostia, ¿de un hachazo toda vida? Podían dar corazones, ¿eh? Muy jodido. Mira cómo subo. O sea, si no tengo arremetidas lo hubiera jodido. Lo hubiera cagado bien gorda. Hijo puta, es que dos toques y te matan, tío. Dos toques y me han matado.
Sí, a veces quitan más que en un Souls, colega. Se te va de las putas manos esto, ¿no? La misma orden que propugna tu fe en Galana a sus emisarios con delicado paño, gemas y adornos. Manda construir templos enormes en terrenos extensos. Incluso obliga a los menos favorecidos a hacer regalos y ofrendas. Si la soberbia es el pecado que quieren expulsar, deberían hacer un examen de conciencia. Muchas gracias. Ahí estamos, 11 menos cuarto de la noche. Y bueno, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Va, la cosa va avanzando, va avanzando. 6.666. Más llamarada. Un disparo quinto proyectil. O tres proyectiles a la vez con el pollo este. O más vida, no me llega. Venga. Otro logro. Cecil Despiadado, 3 de 6. Que sí que hay viajes rápidos, lo sé. Pero ya ves, cacho camino que me estoy haciendo, ¿eh? Enorme. ¿Sigo sin terminar? Puta. Uf. Mal rollo, ¿eh? La gallina parece un robot, tío. Que tenga que estar en vidriera también. Sospechoso, ¿eh? ¿Y ese? ¿Ese tiene una cara de mala hostia? Mucha gente hay aquí, ¿eh? ¿Qué te trae por aquí, Adam? Estoy esperando a Evelyn. Perdón. Le prometí que le arreglaría la puerta después de la última pelea que tuvo con su marido. En fin, creo que he hablado demasiado. Entiendo, en ese caso, quizás sea mejor que su marido no se entere de que tenéis una aventura. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? No se lo digas, por favor. Hombre, por las rosas y eso. No lo sabía, pero tus palabras te delatan. Maldita sea la lengua desatada. Pero quizás sea bueno que lo sepas. Necesito el consejo de un amigo. La culpa me corroe, Cecil. No puedes seguir con Evelyn. Está desposada con otro hombre. Estáis cometiendo una traición. Debes ponerle fin a esta relación. Respeta su compromiso. ¿Cómo? ¿Cómo le pongo fin? Soy incapaz. La amo. Comprendo tu dolor, Adam. Pero si no eres capaz de sacarte a Evelyn de la cabeza, tendré que hacerlo yo. Y a tomar por culo. Joder. Las flores souls, las abejas souls. Aquí estrategia, si no nada. ¿Las Pokémon? Media vida que me han chupado ya, ¿eh? ¿Pero qué cojones se supone que es esto? ¿Va a flotar? Ah. Vale, que me tengo que subir a los espermatozoides esos. ¿Y si me voy por el otro lado? Mira qué guapo. Mira qué guapo, tío.
Si es que aguantan más que la hostia. ¡Pum! Vámonos. No sueltan mucho dinero, ¿eh? Cuesta hacerlo, ¿eh? Vámonos. A tomar por culo todos, hombre. Está por tiempo, ¿no? Sí. Hija de... Me ha picado. Y me ha dejado muerto. La hija de puta. ¿Y cómo paso yo por aquí sin morirme? Joder, macho. También es cosa de ella, si ella no le correspondiera, pues no hubiera pasado nunca esto, me imagino. Así que, y el amor es jodido. Si el otro a lo mejor no es muy bueno con ella, es que depende, son muchas cosas. Porque la otra es un poco pelleja, y ya está, es así de fácil. Se acabó el problema, no hay más drama. Buah, este ahora mola, porque como tengo triple... Cuidado, la lujuria puede ser un pozo sin fondo, así que no caigas en él. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y si me tiro? Lo he visto. Como ya he guardado... Entiendo. Ahora sí, ¿no? ¿O qué? Míralo, soy un desgraciado. Claro, es que... ¡Hijos de puta, macho! ¡Sitio oculto! ¡No! ¡Dios!
Dios, hijas de puta. Y mato a uno solo. Y mato a uno solo. Dios. Toma ahí. Tenía que haberme hecho ahí una gorda. Otro logro, chaval. ¿Qué cojones habrá por aquí yendo tan atrás? Hostia, me ha llegado a dar un disparo de estos... de estas florizorripondias. ¿Veis? Estoy yendo para el lado contrario a lo que se supone que... A ver cuánto dura esto. Muere, me dice. Qué buenas vibras que tenéis, ¿eh? Desprendéis... bondad. No, hijos de... Vale, otra vez. Hay que hacerlo más rápido. No. Uf. Y hemos abierto otro caminito. Y dicen que por ahí abajo. ¿Por aquí arriba qué? ¿Por aquí arriba qué? Pues... lo de antes, ¿no? Esto ya está hecho. ¡No! ¡Una moneda! Con lo que cuesta ganarlas. ¡Pelotillas! Oye, pues... con la tontería está cojonudo esto, ¿eh? Y ahora por qué lado voy, voy por arriba... Ahí las picaflor. Quiero hacer esto, coño. Por ahí abajo. Y si me voy por aquí, de momento, claro, lo que pasa es que no tengo poderes, ¿eh? ¿Qué dices? Hostias, parece más fácil, ¿eh? Pero mis cojones. O sea que tengo que llegar, por lo menos con haber zurrado unos cuantos. No gastar porque necesito la arremetida doble. Tócate los cojones, ¿eh? Exercised.
tenía. Y me ha dejado. ¡Qué asco! ¿Pero qué dices? ¡Tócate los huevos! No te lo pierdas, que he cascado en el último momento. Hostia, por acercarme a esos pinchos, tío. Es que soy un puto avaricioso, ¿eh? Doy mucho asco. Que no sabéis lo jodido que es. Que no lo parece, pero lo es. Y además hay un problema con los hitboxes. Sí, soy un puto avaricioso. Doy pena. Doy asco y es normal que me hayan matado ahí. Pues es que... ¡Tiene los poderes! Porque eso por no robar de la fuente. Ni del otro sitio, por ser legal. Pues claro, luego me puede la avaricia en el fondo. Que además hay que contener mucho ese salto, ¿eh? Porque ese salto te jode la vida. Ahora para volver, espérate. No puedo volver. No puedo volver. No puedo volver. No puedo volver. Necesitaría una triple arremetida y no la tengo. Pero bueno, el cofre ya está cogido. Me la subo. Es que es muy troll, muy cabrón, ¿eh? Es super cura, bros. Super clero. Pero el juego a mí me está gustando. ¿Qué tiene el amor de pecaminoso? ¿Acaso el Señor no ama a todos sus hijos por igual? ¿Acaso no ordena que amemos al prójimo? ¿Por qué no puede amar a los demás sin ataduras y sin prejuicios? No se puede. Se cuestiona cosas en la iglesia, en plan. ¿No será un dogma esto y me intentan comer el coco? Iba a decir una burrada. La avaricia te hace perder la vida. Habéis aprendido una lección, ¿no? ¿Más llama? Hostia, es que no lo tengo claro. ¿Y si ahorro? Faltan, ¿no? Joder, cada... Es que ahora este tercer mundo es el doble de grande que el segundo. Y vamos, no te cuento ya con el tercero. ¿Cómo está la cosa, eh? Ese sigue ahí, que no se le cansan los brazos ni nada, ¿eh? Y ese mamón ya ni pruebo. Aunque a lo mejor es el que me queda, ¿eh? El del bar. Cecil, ¿cuánto tiempo? Te preguntaría si te alegras de haber vuelto, pero no sé que eres demasiado... Pero sé que eres demasiado educado para decir la verdad. Confieso que no he cambiado nada en ese aspecto. He oído que te has casado.
Sí, así es, algunas cosas han cambiado, aunque desearía que esa no fuera una de ellas, es una pena que no estuvieras aquí. ¿Y qué piensa Kendall, tu marido de... Adam? Cecil, para. Hostia, eran novios, pero se casó con otro porque él no estaba. Y a ese otro le pone... Es un poco puta. Ya está, no hay más. Y punto. Cecil, para. Ya no somos niños que nos robamos besos detrás de un arbusto, Evelyn. Ahora nuestros actos tienen consecuencias. Tú no lo entiendes, Kendall ha cambiado, se ha convertido en un hombre cruel, frío e indiferente. El matrimonio no era lo que me habían prometido, necesitaba afecto y lo encontré en Adam. Claro, sí, y como yo no estaba, pues tú me amabas, pero en vez de esperarme, pues te... con otro, y cuando te has cansado, otro. Me duele oír eso, ya es suficiente. Es que es verdad, tío. Está lo que quiere es que le hagan un buque y caiga entre 10 hombres. Paso a paso. Encuentra y dispara los 5 objetivos para abrir las puertas y desbloquear el camino a la victoria. 4 de ellas están escondidas en los 4 rincones de ese nivel. Gracias, hombre. Lujuria 11. 11. Llevamos ya 11 de lujuria. La lujuria está durando más de la cuenta, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Me está diciendo dónde estoy. O sea, you are here. Buah, sí mola, ¿eh? ¡Dinero! ¡Quémate! ¡Planta lujuriosa! ¡Pica flor! Es que además, todo tiene segundos sentidos, ¿eh? Me encanta. Segundo sentido, sentido literal. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho en ese aspecto porque tiene muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Mola un cojón y medio. Revientan, ¿eh? ¿Dónde salen tantas? Tantas, 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 tantas. Claro, si me tiro ahí abajo, abajo puede que haya algo. Yo estoy aquí. Vale, abajo está la otra. Bueno, vamos a hacer esa primera. El balarde. Ah, que va por tiempo. Va por tiempo, además. Hijos de puta. A ver, ¿dónde está la última? Yo puedo darle ahí, pero habrá una arriba, ¿no? Claro, tenía que subir con el doble.
Hostia, lo que pasa es que si me tiro por aquí... No sé, tronco. ¿Vienes o no? ¡Ay, se me ha echado encima! No me jodas, tío. Madre mía, luego me decís que soy un lujurioso y me dices, esas setas tienen una forma un tanto peculiar. No me jodas, si ya estaba. Ahora, entonces lo que cuesta hacer dinero aquí, 4.289, claro, como no gasté en la anterior, y esta fase es larga, ¿eh? Se puede hacer larga. Por aquí será. Toma. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Ah, mira. Bueno, pues quedan dos. Si parecen... Pero es que las setas, muchas tienen de esta forma, ¿eh? ¿O no? Hijase, perra. Voy a morir. Puede. Dios, hombre, te me vas a poner tonta tú a mí. Te me vas a poner tonta tú a... Me cago en Dios. Espera. Vale, esto es lo de antes. Podemos proseguir para allá, para... Vamos para los champiñones, para las setas o para lo que sea eso. Para las setas, pene.
Arriba. Las penetas las dejamos para luego. Mierda, la cagué. La cagué porque ahí había un cofre. Abajo del todo. ¡No! Me he muerto. Bueno, mira, por lo menos nos habíamos quedado aquí. El dinero, vamos, no me lo dejo yo ahí ni de coña. 5.000 tengo ya, ¿eh? Hostia. Es que te revientan. Bueno, venga, 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 venga. Vamos para arriba. Pero antes, si puedo, si no la he cagado ya, me gustaría cogerme corazoncito este. Algo ayudará. No, pero... ¿Por qué me ha fallado el input ahora? Os lo juro, ha fallado, ¿eh? Ahora ya no puedo hacer... aquello. ¿Ahora ya no puedo subir? Bueno, sí, con este. Ahora que lo pienso. Me estaba acostumbrando mucho ya a hacer ciertas cosas de otra manera. Andar mirando donde no tenía que mirar. Claro, en el fondo sí está hecho un poco a propósito, quizá. Es lujuria. Vaya hostia que me ha dado aquí el Bartolo este, ¿eh? Eso es. ¡Eso es! Pasa así, consigue el doble de puntos y consigues matar a varios bichos a la vez. Ya, y si te quedas sin impulsos, ¿cómo iba eso? Si te quedas sin impulsos, ¿qué pasa? Salen ahí de la nada. ¡Aguijonejo! Llevo 54 cofres, ¿eh?
Que se dice pronto. Vale, nos queda lo de arriba. Ay, hombre. Uf. Ya salía, ¿no? ¿Y ahora? ¿Dónde está la salida? Para allá, me tengo que volver para allá. Pero puedo bajar por aquí. Y este bordecito es un cofre, ¿no? Sí, míralo. ¿Lo visteis? Es lo bueno de... de que te puedes morir perfectamente sin ningún tipo de problema, porque como ya hice el punto de guardado, pues me la sudaba un poco más. No puedo evitar quemarlo todo. Aunque da muy poco quemar esa madera, ¿eh? Son de uno las mierdas estas. Vale, por aquí es. Las de plata deben ser de 2 y las de oro deben ser de 5. Vamos, moríos. Yo creo que no voy bien. Estoy dando la vuelta por donde antes. Es que ahí está el corazón, tío. Ahí está. ¡No! Hijos de puta, hombre. Que ya había hecho bastante. Voy como el culo. Claro, es que se ha abierto eso. Ya está, ya está. ¡Ya está! Nivel más durete, más largo. Divertido, está bien. Está bien. You were but a boy when you last met her. Remember how indecently your eyes regarded her? La última vez que la viste solo eras un chiquillo. ¿Recuerdas la forma indecente con la que la mirabas? Bueno, pero eso tampoco es malo, siempre y cuando no estés jodido de la cabeza. Aunque tuvieras derecho a juzgar, ¿estás seguro de que tus celos no iban a interferir en la sentencia? ¿Pero tanto tiempo ha pasado o qué? Me hace mucha gracia. ¡Puedo!
¡Vamos! Cecil ultra arremetida. Eso me va a dar mucha posibilidad de llegar más lejos. A la corre. ¡Corre, Forrest! ¿Habrá algo escondido donde el niño? O en algún otro que no haya mirado yo aquí a fondo. Lo del perrete está claro que tres arremetidas de momento no tengo. Voy a volver a mirar donde el pesado esté, aunque quedan en el bar por ahí. O sea, no me va a dejar. ¡Sí! Lo que pasa es que ese es el jefe final, ¿no? Puedo acabar con otros antes. Creo. ¿O no? Muy buenas, Willy. Bueno, vamos a darle caña. Lujuria Boss. Octopi. Va por lo de... ¡Eres un pulpo! Esas manos. Toma hostia, toma hostia. Claro que sí. ¿Me aparece por el otro lado? ¿No? Me va a dar igual. Vamos a acabar con él. Ahora que me doy cuenta me ha quitado bastante vida, ¿eh? Quédala con la colita. Claro, otro tentáculo. Púdrele los tentáculos. Horribles y horripilantes que tengo. ¡Vamos! Quedan seis, ¿no? Uf, segunda fase. ¡Hostia! Me la clava con el roco así. Sí, Freddy. Este. ¡No! No me sé tus movimientos. Mamona. ¿Ya está? ¡Toma ya! Caen un montón de monedas, pero bueno, en el fondo son como 300 monedas. ¡Sí! ¡Buenas, Steam! Pues os traigo este juego sobre los pecados capitales que me está gustando. Está para todas las plataformas. Sale mañana. Sale mañana. Para Switch, para Play, para Xbox y para PC. Como dice el libro sagrado, creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Aunque parece que hay un sinfín de leyes que impiden hacerlo. Uno podría pensar que no es la tierra a la que hay que someter, sino la humanidad. Y eso, de eso va esto. Lo estoy jugando en PC yo. Pero porque me dijeron que para qué plataforma lo quería y dije para PC. ¿Qué es que es? ¿Es Metroidvania? No, es Action Platformer, pero está bastante bien. Y te va a gustar, ¿eh? A Steam yo sé que le va a gustar, que le gusta este rollo. A otros no lo sé. Hay a otros que ya han dicho que les está gustando porque llevan aquí todo el tiempo conmigo. Pero que vamos, que yo sé que alguno le va a molar. Alguno le ha molado. Metroidvania es el Night Gears of Shadows, que a ese habrá que darle, pero en cuanto salga para PS5. ¿Dónde está Emmengard? Dímelo. Calmaos, Walter. ¿Qué es lo que os inquieta? Esa maldita meretriz hace días que no aparece. Sé que se está ofendiendo, que se está ofreciendo a todos los libertinos de Singwell. La vi en el mercado, estaba sola. Confío en que no tardarán en volver. Me da igual en qué confiéis. Sea como sea, le daré una buena paliza en cuanto aparezca. No tocaréis a Emmengard, Walter. Yo me aseguraré de ello. Claro, se está follando a todo lo que se mueve, básicamente. No somos Jesús, pero bueno.
Somos una persona que tiene que salvar el pueblo, en principio, pero de momento, a ver qué pasa con el final de la historia, porque yo desconfío bastante de uno de los principales personajes, que es el Queco aquel. Vamos ahí. Aquí hay un cofre oculto. Toma, 55 tesoros de 111. Ya solo me faltan unos poquitos. Esto, aquí hay... Sí. Había suelo. Lo que pasa es que para alcanzar ese cofre... Joder, que hay un millón de bichos por aquí. Y aguantan la de Dios. Lo que pasa es que con el pájaro este... Vamos a ir guay. No sube más, ¿no? Y aquí no puedo bajar. No es como en otros juegos. Realmente. Hostias. ¿Sabéis que eso quita más de media vida? Si me engancha, me pone bailando. Arremetida. Vamos, 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 vamos. ¡Toma! ¡Sí! Logro de 7 arremetidas. Claro, si quiero llegar más lejos, no puedo saltar ahí. ¡Puta madre! Me han jodido vivo. Bueno, pues más. Otra vez. Más puntos. Tomar por culo. Me cago en la puta, tío. Buenas, Unbox. Buenas noches, tío. Voy a mirar un poco, me voy a centrar. Buenas, Víctor, tío. Vaya, ya me viola. Estoy muerto. O sea, ya de dos golpes, esto es peor que un Souls. Estoy a toque, ¿eh? Bueno, es una buena forma de hacer puntos y picarse. Dame un segundito, por fin. Sí, porque si no me centro voy jodido. De todas formas voy a toque. Voy a toque, estoy muerto ya, ¿eh? Pero es que los hitboxes son muy justos, tío. Antes lo había hecho. Pero no sé, la forma de saltar. Hay que hacerlo de una manera... Parece muy fácil, pero no lo es, ¿eh? Por lo seguro. Parece fácil, pero no lo es tanto. El juego es bastante cabrón en algunas partes. Bueno, voy a romperlo, aunque ya sabemos que hay un cofre, que ya he cogido, me lo ha contado y todo el mundo contento. Aquí hay otro. Bueno.
Joder, aquí hago bastante dinero, ¿eh? Me viene bien hasta morir. En realidad me jode, porque no quiero perder más tiempo. Pero claro, esto son cosas, pues, dificilillas. ¡Me cago en la puta! Ese salto es bastante chungo. Parece que no. Pero sí. Parece que no, pero sí. Ya os lo digo yo. Hago 400 monedas aquí, ¿eh? Dice pronto. ¡Me cago en la puta! ¿En serio? ¿Pero qué es lo que pasa? No lo entiendo. Todos los demás saltos los había hecho bien, aunque fueran complicados. Este lo he hecho bien a la primera. Pero luego ya... Olvídate, tío. Eso sí, no voy a dejar de coger estas cosas. Ya cada intento no voy a dejar de cogerlo. Porque mira, 2559, ¡pum! Vale, 280 monedas me da. Bueno, joder, no está mal. Vale, ahí. ¿Qué dices? Eran más pinchos, yo pensé que era otra. Bueno, ya por lo menos hemos visto más. Hijos de puta. Infernal. Hostia, ahora me ha contado 8, ¿por qué? Hostia, vale. Joder, ya era hora, macho. Aunque bueno, me he hinchado. No me digas que no puedo subir. Sí, puedo. ¡Arremetida! ¡No! ¡Vienen por mí! Me he hinchado, lo reconozco. Los enojos de Maloney te dan vida, ¿eh? Cabroncetes que sois. ¿Cómo os podéis regocijar en mi dolor? Cerdillas. Sabéis que yo no me enojo, ¿no? Normalmente, vaya. No creo que me hayáis visto cabreado ninguna vez. Nervioso alguna, sí, quizá. ¡Ah! ¡Puta! Yo creo que necesito triple arremetida para esto, ¿eh? Sí. Aunque bueno, quién sabe. Vamos a probar. No. Buenas noches, Coloso. Descansa, tío. Madre, ¿eh? Sí, es que te indica que lo hagas así. Hostia, es que es difícil, ¿eh?
Es que es difícil, señores. ¡Casi! ¡Hola! Me pasé. Ese timing, chaval. ¡Ah! Va a ser chungo, ¿eh? No, pero ¿por qué no me dejas hacer un salto? Que me viene un mierder. Hostia, ese salto es muy difícil. Pues teniendo recargadas las dos igual puedo, ¿eh? ¡Ah! ¡Hostia! Casi, ¿eh? Uf, es que es muy, muy, muy difícil. En serio, no, no es broma. Es bastante complicado. No, porque no se me fue en diagonal. Ay. Me quedo ahí como ese 0,1 segundos que y la jodo. Venga, podemos hacerlo. Podemos hacerlo. No, tío, es que es muy jodido. Ok, tío. ¡No! Igual no hace falta hacer ese saltito. Pero me quiero ahorrar. Puta mierda. Igual hay que hacerlo todo de seguido, ¿sabes? Pero con ese saltito yo me había acostumbrado ya. Uno, dos, tres. ¡No! Hazme caso. De verdad lo digo, me estoy poniendo tenso, tensísimo, más tenso que el tanga de palete. Pues van a durar unas cuantas horas, queda el último capítulo, nada más. Pero al final 20, 23 horas te vas a... te vas a ir, ¿eh? No. Perdí ahí el timing, totalmente, ¿eh? En el intento entero. Joder, su puta madre, chaval. ¿Y esto qué pasa? ¿Que no ha terminado? Menos mal, ¿eh? Digo yo. Cofre. Pues por eso habrá sido, básicamente. ¡Vámonos! ¿Cuántos cofres? 57. No. No.
Hostias. Muy divertido esto, ¿eh? ¿Pero qué dices? Esto ahora. Claro, necesito una arremetida. Me he ido a tomar por culo. ¡No te caigas! Necesito matarte. Para hacer puntos. Vale, corazones. De puta madre. Ahora sí. Es que me reventó, tío. Ah, vale, que es que con un toque me mata. Muy bien, me encanta esto. Pero yo creo que ya salgo aquí, ¿no? ¡Hostias! No, tengo que matar a aquel. Quiero matar a aquel. Pírate. Los últimos cofres va a costar conseguirlos, ¿eh? Está costando un poco. ¡Hostios! ¡No! ¿Qué ha pasado? otro misclick. Ten cuidado con el teléfono, tío. No, es verdad que siempre le pasa algo. No tengo. No tengo power, tío.
mi vida por mongolo. Ahí viene. Valdrogas. Del demonio diabólico. Vale, estamos cerquita, estamos cerquita ya. A ver qué va a caer. No, ¿qué dices? No te calientes. Joder, ¿qué es lo que digo yo? Parece que le debo dinero, no me jodas. ¿Con qué furia arremete? Hostias, esto puede ser trampa mortal, Que se meta en tu mente y te saque esa maldad. ¡Triplete! Hostias, se hacen puntitos, ¿sabes? Se hacen puntines, ¿eh? Mira, tenía que haberlo sacado de aquí. Y hubieran sido 6 en vez de 3. Pero bueno, más pasta. Bueno, mejor 3 que ninguno, ¿no? Me encanta. ¡Hostias! Pues empezamos bien. No mal que iba preparado con este. Si estoy con el de fuego que no llego, entre que cambio y no, igual me parte el culo. ¿Ves? Pero es que solo tengo 2. Lo que tiene. Uf. ¿Y cómo se coge esa? No puedo volver atrás. Pues qué bien. Algo oculto, el final del nivel. Pero antes, cofre oculto. Sí, pastuca 60. Mira cómo se ven las calaveras aquí,
Mirad cómo se ven las calaveras ahí, qué bonitas. Bueno, pues hemos terminado el nivel, lo hemos hecho al 100% de todo, ahora estoy seguro. Me ha quedado un cofre ahí escondido. Bueno, un cofre inaccesible, tenía que haber saltado ese otro lado, yo creo. Exacto, Víctor, pues algo así, tío. Algo así. ¿No fue la ira la que te empujó a unirte a la cruzada y a matar personas en nombre de tu fe? ¿Qué otra cosa podría haberte llevado a creer que tenías un motivo justificado para matar a esa gente? Ah, pero son cruzadas, que esas son por la fe. El remordimiento que tiñe tu alma te delata. Claro, es que todo está bien por la fe, mientras la fe lo diga, y todo lo contrario. O sea, es verdad que hay cosas que no tienen sentido. Es eso, tengo una arremetida potente. Un segundo, pero y un tercero. ¿Será después de desbloquear todo? Voy a comprar más vida, ¿eh? 4 de 5, larga vida Cecil. O sea, tiene que haber algo más. 2400, 2800, no me llega por poco. Si hubiera muerto un par de veces más ahí para picarme. Vamos a seguir. Que ahí hay chicha, ahí hay mucha maldad, ¿eh? El boss nos lo cepillamos. De la paisa, de las lagunas. El otro, aquí en el bar todavía quedaba alguien, ¿eh? Vaya, mírale, este con cara tonto. Tybalt, no me puedo creer que aún lleves la taberna. ¿Cuánto tiempo hace de eso? 40 años. Esta taberna ha sido mi burbuja. Es lo único que conozco desde que era un niño. No puedo decir que no me cansé. Que no me canse, pero no soy de los que se rinden fácilmente. Joder, 40 años. Ni yo, aunque a ambos nos vendría bien aprender la diferencia entre la rendición y la derrota. Cuando quieras desentrañar ese misterio, estaré aquí para escucharte. Vamos a ver. Este es Buenín. O sea, este es de los que tienen secretos ocultos por ahí. Que es a los cuales solo podremos acceder haciendo unas cuantas cosas bien y teniendo poderes suficientes como para poder asumir. Puta madre, me había acojonado, ¿eh? Vale, voy bien por ahí. Voy bien, voy bien. Muy medieval, ¿no? Me hace gracia como cuando salta. ¡No jodas! Y entonces, ¿cómo coño paso por ahí? A ver, no lo estoy viendo. Ah, coño, pues sí se podía. Pues antes parece que di contratecho o algo, 65 cofres. Vale. Pues de este ya le hemos sacado todo el jugo. Aunque si sigue ahí, vete tú a saber. Bueno, como todos los demás. ¿Qué más hay? Zona de la nobleza. De hecho, cuando he pasado por aquí... Ah, vale. El dinero escondido de la abeja. Cabrón. Y aquí seguramente también haya pasta escondida o algo. El parecido es increíble, alcalde Sterling. Dígame, ¿cómo habéis podido permitiros esa obra de artesanía? La gente de Singwell aprecia mi esfuerzo por mejorar ese pueblo alejado de la mano de Dios. Como muestra de gratitud, decidieron contribuir con parte de sus sueldos. Vaya, queréis decir que en realidad les subisteis los impuestos. No me sermones, chico. De no ser por mí, Singwell solo sería un agujero en el suelo. Si no pone fin a esa avaricia, Singwell pronto se convertirá en un agujero en el suelo. Es lo que me hace gracia, ese tipo de gente, ¿no? Ahora si lo pensáis fríamente, lo pensáis bien. ¿Creen que si no fuera por ellos, no estarían las cosas tan de puta madre como estarían? No, estaría mejor. Porque ellos no hacen nada. Lo único que hacen es vestir caro, chuparnos a impuestos, jodernos. Me suena a varias personas. Me suena. Gente que podemos conocer y ver en la tele. Es otro nivel. Avaricia boss, el boss de la avaricia, pero entonces ¿contra cuántas cosas estoy luchando hoy?
Hostias. Surfing Unis, USA. ¿Qué? No me jodas. ¿Y no le puedo pegar? No, ese defiéndete y punto, ¿no? ¡Quita! ¡Hostias! No, colega. ¿Pero qué pasa? ¿Que no lo puedo matar? Pues debe ser que no. Debe ser que no y punto. ¿Eso era? ¿Huir de él sin que me matara? Las rojas valen bastante, ¿no? Okay. Joder. ¿Otra vidriera? Sí, lo sé, pero hay, he visto cosas más horribles, más sin sentido en los videojuegos. Y funcionaban. Pero sí. Es que veía un circulito, ¿sabes? Pero me estaba poniendo nervioso entre que corría e intentaba mirar a ver qué podía hacer. Como un buen hombre dijo una vez, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Todos pensamos que podemos hacerlo mejor que los que están al mando. Si piensan que la autoridad terrenal es legítima, ¿por qué no te conviertes en la autoridad? Mira, esa lección hay a muchos que se la daría yo. De hecho, alguna vez he dejado caer con esas cosas. Alguien pilla. Tengo unos cuantos frutos prohibidos más para el maestro Ulrich. Debería ir en su busca. ¿No puedo subir más de nivel? ¡No me deja ahora! Vaya hombre. El maestro Ulrich no está, pero el confesionario está ocupado. O sea que tengo que ir para allá a ver qué se cuece. Debéis pedir perdón antes de poder confesaros, amigo. ¿Quién sois? Responded. El puto demonio. Una llave. ¿Una llave? Se parece al grabado que hay sobre la puerta detrás del altar. Claro. ¿Puedo arreglar alguna vidriera? ¿Podría arreglar esta? No, a que no me deja salir. Lo sabía. Vamos a descubrir cosas chungas. ¿Qué estará haciendo ahí? ¿Qué estará haciendo ahí? Hostia. Mira, tumbas. 5 de 7 cofres. 3 de 7 cofres. 0 de 0. Ah, vale, ya sé lo que es. Maestro Ulrich, ¿qué es esto? Cecil. Cecil. Estas tumbas, Gludwin, Rosalie, Iroh, son los pecadores a los que me enfrenté. Me dijisteis que iba a salvarlos. Sí, ahora dice, sí, los salvaste. De una vida miserable y asquerosa, los han matado. No tenían salvación. El único lugar al que sus almas podían ir era el infierno. No hubiera hecho nada de esto de haber sabido que este iba a ser su destino. No renuncié a las cruzadas para traer la muerte y la condenación a mi pueblo. ¿Qué clase de persona sois, Satán? Ok. ¿Cómo? El Ulrich al que conocías no existía. Siempre he sido yo, el arcángel Uriel. ¿Ulrich? Uriel. He vivido en estas tierras más tiempo que todas las vidas combinadas de tus antepasados. Si no te vas a creer nada más de lo que te diga, Cecil, créete esto. No estamos aquí por casualidad. Aunque los pecadores estaban demasiado perdidos como para salvarlos, aún hay muchos inocentes en Singwell. Deshacernos de los pecadores es la única forma de proteger a tu pueblo de esta peste. Hay que erradicar los 7 pecados capitales. ¿Por qué un arcángel le suplica a un mortal como yo? ¿Por qué no salváis vos a Singwell? Hay leyes divinas que no puedo quebrantar y que me limitan para que el orden natural no se rompa. Los frutos prohibidos que has recolectado encierran las almas de los pecadores. Los frutos me permitirán erradicar la peste, pero no puedo ser yo quien los recoja, solo tú puedes hacerlo. Después de todo esto, ¿aún esperáis que confíe en vuestra palabra? Espero que elijas lo que elijas, lo hagas por voluntad propia. Es lo único que te he pedido y que te pediré siempre. Los frutos que posees, Cecil,
No podemos salvar a Sinwell sin ellos. Quedaos con los frutos, pero me habéis engañado y eso no os lo perdonaré. Que se escapa el tío Maloney. Sinwell aún está lleno de pecadores, Cecil. Reserva tu perdón para ellos. ¿Te suena a te mando a trabajar? No, eso cuando dicen, es que, joder, ¿por qué no haces? Es que esto lo haces mal. Es que deberías hacer. Es que no. Hazlo tú. Hazlo tú. Hazlo tú. Yo soy una persona bastante hábil. Que sí, que hacer lo que hago aquí en YouTube, pues oye, lo puede hacer cualquiera. Pero aún así, hay mucha gente que les veo que se desenvuelven más bien un poco tirando a mal. Sigo esperando que esta sea otra de esas pesadillas de las que acabo despertándome. ¿Cómo voy a mirar a los ojos a la gente del pueblo? ¿Qué les diré cuando me pregunten qué les ha pasado a sus seres queridos? Cualquier, bueno, que quisieran alguno de esos... Cualquier parecido de Sinwell con mi hogar ha quedado reducido a cenizas, pero no puedo rendirme. Debo quedarme aquí hasta el final. Aunque antes debería mostrarles mis respetos a los caídos, quizá incluso rezar una oración por su redención. Si ellos no lo merecen, ninguno de nosotros tampoco. Y claro, aquí salen todos los niveles que he hecho. Todo lo que me falta lo voy a poder hacer. Hostia, anda que no hay, ¿eh? ¿No me puedo meter en ellos? Eso no. Joder, amigo. La puerta está cerrada, claro. Esto es el final. Pero fijaos. No faltan muchas tumbas. Luego pues son rejugables, porque evidentemente los primeros niveles no podía yo acceder a muchas cosas porque me faltaban poderes y luego no me han dejado hacerlos. Los pecadores aún no han desaparecido. Ay, no, creo que estoy perdiendo el juicio. El arcángel Uriel acaba de revelarte su identidad, chico. Después de algo así, ¿tan extraño te resulta encontrarte con un cuervo parlante? ¿Y quién sois vos entonces? ¿El Espíritu Santo? Qué gracioso que eso lo diga alguien que acaba de descubrir que has terminado un cuarto de su pueblo. No tuve otra opción. Escúchame, aún no han juzgado a los pecadores. Sus mentes siguen en este mundo. ¿Queréis decir que aún puedo entrar en ellas? ¿Pero por qué iba a hacerlo? Para salvar sus almas. Ve a sus tumbas, entra en sus mentes y obtén el fruto prohibido, podrido, que hay en ellas. Tráemelo y te daré el fragmento de vidrio. ¿Para qué sirven los frutos podridos? Los frutos podridos representan un pacto impío, la marca del diablo en un alma. Si rompes ese pacto, el pecador recibirá esa otra oportunidad para expiar sus pecados. ¿Quién sois o qué sois? Solo un humilde mensajero. Será mejor que no sepas nada más. Todo esto empieza a parecer una broma de mal gusto. Creo que necesito descansar. Esas son las palabras más inteligentes que has dicho hasta el momento. Descansa y piensa mi propuesta. Hablas del ángel ese. Es la polla esto, está bien el juego, joder. ¿Cuántas vas a sacrificar antes de darte cuenta de que hay cosas que no se pueden salvar? Capítulo 4, castigo divino. Bueno, pues chicos, nos hemos hecho tres capitulazos enteros. Tres enteros. Y la pena, lo triste, lo chungo, lo que me apena bastante, es que quizá tengamos que dejarlo ahora, porque mañana tengo que... ¡Estoy de vacaciones, por cierto! ¡Sí! ¡Estoy de vacaciones una semana! ¡Sí! Dedito para arriba porque Maloney está de vacaciones. Ahora habrá alguno para abajo porque alguien le jode que descanse. Pero eso es bueno, porque es bueno para el canal. Vamos a entrar a ese cielo a pervertirlo, los diablos de Maloney. Está guapo el título. A mí me está gustando. Tengo tantas cosas que preguntarte al maestro Ulrich, bueno, al arcángel Uriel. Pero admito que mi deseo de hablar con él quizás solo existe para aliviar mi conciencia. No importa lo que digan, la realidad no cambia. Los pecados deben purgarse para que los inocentes puedan vivir. Y si lo que dijo el cuervo es verdad, quizá incluso las almas de los pecadores puedan redimirse. Debo salvar a Sinwell, sin importar si el método para lograrlo es el correcto o no. Y ahí está ese especie de backtracking, ¿vale? Donde vamos a tener que volver a hacer todos los niveles, pero poder completarlos mejor porque tenemos todos los malditos poderes. Por si queremos conseguir el 100%, por si nos sale un poco de las pelotas, y si queremos también purgarlos, que a lo mejor es obligatorio. Igual no, y tenemos un final malo, un final más malo y un final bueno y yo qué sé. Pues eso, es un juego religioso, pero bueno, que tiene su rollo esto, ¿eh?
¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido el juego? A mí me ha parecido interesante, no está nada mal. Es un poco hijo puta en algunas partes, ya lo comprobaréis si alguien lo compra y lo juega, pero que está bien, tío. Está interesante. Merece la pena. Y no es tan corto ya, no es tan corto como iba a aparentar. Mira, de hecho ya hay más cositas, cuestan más, 27.777. Qué cachondeo que se tienen, ¿ves? No, no, no. Esto va para largo, ¿eh? Mínimo, mínimo otro directo largo. Ahí para acabarlo, ¿eh? El diseño está guapo, es lo que me llamó bastante la atención. De hecho, lo sigo desde hace mucho tiempo este juego. Y bueno, les agradezco muchísimo a los desarrolladores que me lo hayan mandado. Porque, joder, últimamente no me daban una puta mierda de lo que yo quería. No soltaban nada. Soldiers lo quería en su momento, no me lo ofrecieron. Quería lo de Castlevania, de Dead Cells, que siempre me han dado los DLCs de pago, y este no me lo dieron. Y así con todo, y joder, últimamente, joder, uno ya ahogado a gastos, porque bueno, voy sacando algo con el canal, pero que es que con lo que saco con el canal no me llega para comprar videojuegos. O sea, compro algo, pero que no me da para todo. Y claro, pones de un lado y de otro, pero aún así son muchos juegos, ¿eh? Pues, chavales, con pena del alma, porque es que no sé qué hacer, si jugar un poco más. Un canal de actualidad, pues, hablando con Maloney. ¿Y a quién le va a interesar eso? Y dirás, a mí, vale, pues aparecerás tú, estará Cristian, estaremos de charla con Víctor también, y con Jordan y algunas personas más. Algunos pasarán a menudo, otros de vez en cuando, pero seremos 10 o así. Hasta que os canséis. Si es que tampoco, yo entiendo. Imaginaos el esfuerzo de todo. Parece una bobada, pero hostias. Al final es cansadito. Pero va. Te sube las suscripciones. Hablas de Gran Hermano y todas esas mierdas. Pero es que eso no me gusta, ni siquiera lo veo. Sigue habiendo Gran Hermano, entonces. Hostia. Pienso muchas cosas a lo largo del día. Pero luego se me pasan las ganas. Pienso en hacer cosas muchas veces, luego se me pasan las ganas, porque sé que si empiezo algo, tengo que mantenerlo, no es, venga, ilusión, joder, me apetece hacer esto. Y luego 2 días y luego os hago un vídeo y os digo, chicos, no puedo con todo, es demasiado, no tengo tiempo suficiente. ¿Me falta ahora? Es que ese es el problema. Es la putadilla. Pero bueno, lo pasamos bien, ¿no? Aunque sea pues estos ratos. 3, 4, 5 horas, a veces estoy medio loco, ¿eh? Teniendo trabajo y todo eso es una locura. Muchas gracias, chicos. Nah, pero yo qué sé, tíos. Tampoco es llegar y besar el santo. Hay que ser muy, muy constante. Yo no estoy por echarle otro año a hacer otra cosa mientras hago esto y trabajo. No porque al final me acabaré suicidando, no me jodas. Os lo digo de verdad. Ya veremos. Tengo que meditar muchas cosas y luego al final es que es comprometerse a algo es más carga para mi espalda. Aunque digas, joder, pero que esto no es para tanto. Pero yo tengo mis problemillas también. Queráis que no, tampoco me es tan sencillo siempre. Mañana, pues mañana habrá que acabarlo. Habrá que pensar, ¿termino Resident Evil 4 o termino este? Porque total, Resident Evil 4 no le importa a nadie una mierda. O eso, o no queréis verlo porque queréis jugarlo. Y lo entiendo, ¿eh? No os estoy recriminando nada. Claro, estamos aquí 5 o 6 personas. Estuvimos ayer, las horas que estuvimos. O sea, que poca cosa. Quizá el resultado está más llamativo este porque no se conocía. Que yo creo que ha estado guapo y está bien de ver. Yo creo que para mirar está bien, sobre todo cuando lo he estado pasando un poco mal algún ratín ahí intentando hacer lo de los saltos y tal. Y Víctor, no te toques mucho, ¿eh?
Que si no, ya sabes, viene aquí el colega y te la corta. Y luego va a tener que rescatar tu fruto podrido. Por tu lujuria profunda. Uf. Aunque bueno, ese es Jordani más bien, ¿eh? Jordani. Con lo de la lujuria igual. Sí, lo entiendo. Y lo habrán hecho muchos, muchos, muchos. Porque en este canal no es como en otros canales de videojuegos. A vosotros os gusta jugar videojuegos. Os gustan los videojuegos de verdad. Y ahí está el problema. Donde el Vegeta 777 y donde otros, pues son chavalines o gente que les gusta ver eso porque les divierte. Entonces ver el juego no lo van a jugar, o aunque lo jueguen les da un poco igual, pero vosotros sois diferentes, yo lo entiendo. Somos más adultos, tenemos otras prioridades, pensamos de otra manera y somos un grupo distinto. Quizá pues es lo que he fomentado yo, ¿no? Porque al final cada canal pues tiene su personalidad y vosotros habéis venido aquí por algo. Fenrir, pues eso, le ha estado dando duro. A Fenrir yo creo que le ha molado este, ¿eh? ¿A quién le ha molado de vosotros? ¿A quién le ha molado lo suficiente como para decir, hostia, me apetecería jugarlo, me lo compraría si está de oferta, aunque fuera eso, ¿eh? O porque no ha precio regular. Yo entiendo que tenéis otras prioridades, hay otros juegos y a lo mejor este, pues decís así de primeras, no, pero me interesa. De los 5 que quedan, porque ya se está empezando a ir la gente. Como ya me estaba despidiendo. Pero contestadme. Joder. Está guapo. A mí, de verdad, que habrá gente que diga, no, es que es muy simplón. Se nota que igual no está tan pulido como otros. A lo mejor querían que fuera un poco de esa manera. ¿Se puede todo mejorar? Claro, con más trabajo, más esfuerzo, más dinero. Todo se puede hacer un poco mejor, me imagino. Pero que a mí me gusta este juego, me está gustando. Yo os digo 20 pavos, creo, en digital, porque salían 20 en Switch, así que saldrá 20 en PlayStation también, me imagino. 20 pavos. 20 euros igual, pues ahora mismo, teniendo en cuenta que queréis o habéis comprado ya Resident Evil y a lo mejor preferís Nine Years of Shadows, pues ya es mucho desembolso. Yo entiendo que es dinero ya. Pero está muy bien. Está muy bien el título este, ¿eh? Está muy guapo. ¿Le damos un quinto proyectil o...? No me llega por 30 puntos, tío. Vamos a dejarlo como está. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué ha pasado? Ja, con las luces. ¿Puedo guardar? Sí, pues vamos a guardar y salir, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Una experiencia muy interesante, de verdad. Acá es en dólares. Sigue siendo más barato que si fueran euros. Aunque ahora mismo el euro no está mucho más arriba del dólar. Elderant, ¿lo has jugado también? Ese, pues como os he dicho varias veces, Paul, bienvenido, por cierto. No sé si llevas ya un rato por aquí, pero ahora ya me preguntas justo cuando estamos terminando y yo te digo que me apetece mucho jugarlo. De hecho, me he planteado varias veces comprarlo, porque tampoco me lo ofreció la empresa. Y, joder, lo que pasa es que no me ha dado tiempo. Porque entre tanto juego, pues no he podido. Pero Elderan le tengo muchas ganas. Nine Years of Shadows, que salió hace 3 días, o dos días, también le tengo ganas. Va a salir Soldiers también. Tenemos que terminar Ghost of Tsushima, que también pues va a llevar bastante tiempo. Así que entre unas cosas y otras haremos lo que podamos. En cuanto haya tiempo para Elderant, pues le daremos a Elderant. Pero antes tengo que jugar también a Sea of Rats, Curse of the Sea of Rats, y había prometido ya hace tiempo jugarlo en marzo, que ya se acaba marzo. Otro juego Metroidvania muy chulo, que Soul Like, que os va a gustar. Así que habrá que jugarlo en abril, porque es que ya, y ya luego ya veremos, seguramente pues vaya Elderant o alguno de esos, pero no lo tengo claro. Tengo que mirar a ver de dónde saco el tiempo y cuántos directos me va a llevar cada juego, porque si no, luego al final le pillo los dedos.
De todas formas, los que tengáis PC y podéis jugarlo en PC, mirad a ver si hay ofertas. Tengo dos páginas en las que soy socio. Y podría hacerme socio en Eneva también. Total, en Eneva compro mucho. También compro mucho en Gamibo. Y he comprado pues algunas veces, ya no compro tanto, pero compro en Instant Gaming. Tenéis enlaces abajo en la descripción y ayudáis al canal con un porcentaje pequeñito de lo que habéis gastado en la compra. Así que además, fijaos, y os sale más barato. Y Have a Nice Dead también lo quiero, pero es que se me van pasando, me salen más juegos de los que puedo jugar, tío. Y eso que estoy aquí 3 o 4 horas todos los malditos días, una locura. Este está muy chulo. Si no lo has visto, Paul, no has estado antes aquí, que no sé, pues a lo mejor estabas calladito, échale un vistazo. Puede que te resulte interesante. Pues nada, chicos, un saludo muy grande. Dedito para arriba si aún no lo habéis hecho. Que Maloney se pone muy contento. Abajo comentario bonito, si queréis. Yo os leo siempre. Y nada más. Muchas gracias por acompañarme una noche más. Y a seguir bien. Sed buenos. Y nos vemos en el próximo. Viva el metal, joder. Chao, chao.